Amigos de Señal de Todos, Canal 44.1, bienvenidos, y los que nos siguen a través de Radio Universidad, también les damos la cordial bienvenida a este majestuoso Estadio Jalisco, jornada número 7 correspondiente a la Liga de Ascenso, en donde el equipo de casa va en busca de su tercera victoria consecutiva, recibiendo al equipo de Ciudad Juárez, un partido de suma importancia, y en donde mi querido Oscar Molgado, bueno, pues la verdad es que no será fácil. Sin embargo, viene bien enrachado el equipo de casa. Sí, Leones Negros viene con dos victorias al hilo, caso contrario al equipo de Juárez, que ya suma 4 partidos sin conocer la victoria, tiene 3 empates y una goleada ante Mineros. Sin embargo, hay que tener cuidado con estos Bravos, porque son un equipo que normalmente es protagonista en la Liga de Ascenso, jugando finales, siempre luchando por el campeonato. Son muy bravos, dirían por ahí. Bueno, sería el 6º partido en la historia entre estos dos equipos, con 3 empates y una victoria para cada uno, así es que el desempate podría ser hoy aquí, mi querido Ricardo, y además, novedades importantes, Ismael sale en la banca y Jorge Mora no será operado, esa es muy buena noticia. Efectivamente, y a pesar de esto, Sergio, se mantiene el mismo cuadro de las últimas 2 jornadas, las que consiguieron las victorias, así que todo apunta a que Amaral y Orleán van a ser peligro en la cabaña de Juárez, que también, muy cerca de Leones Negros, lugar 8 y 9 de la general. Bien, nosotros estamos listos aquí a nivel de cancha, pero también mis compañeros allá en el palco de Canal 44.1, a donde mandamos cámaras y micrófonos con Pablo González, Rubén Maturano, Eduardo Maldonado y Ricardo Durán Bello. Adelante, compañeros. Señoras y señores, bienvenidos a esta fiesta del fútbol desde el Monumental Estadio Jalisco. En este partido tan importante para la Universidad de Guadalajara, esperamos a Sergio Enrique Navarro, que suba en 2 minutos nada más, una altura aproximadamente de 65 metros. Esperemos que rompa récord subiendo en 2 minutos. Pero bueno, lo que sí está hoy de interés enorme entre la comunidad universitaria es la actitud que ha tomado el equipo de Leones Negros en los últimos 2 partidos. 2 victorias, la última importantísima sobre el equipo campeón de Alebrijes, donde el equipo de Universidad de Guadalajara sorprendió ganándoles 2-1. ¿Cuál es la expectativa de este cierre de la jornada? La expectativa es de que si Leones gana, automáticamente se va a ocupar el lugar 6º de la tabla general, lo que nos habla de que estaría en zona de calificación. Actualmente ocupa el lugar número 11, pero si hoy gana, llegaría a los 8 puntos que le permitirían estar en esa zona de calificación. El reto de enfrentar al subcampeón, el equipo de Juárez, que sabemos se ha caído, empezó el campeonato con 2 victorias y iba emparejado junto con el equipo de Alebrijes, que son los mejores equipos de la temporada anterior, y de pronto el equipo de Juárez se ha caído, tuvo 2 victorias, pero ahorita tiene 4 partidos sin ganar. Es un equipo que ya tiene una presión extra, porque sabemos que no es fácil remontar a rivales de la categoría que están ahorita ocupando 5 lugares en arriba por de encima del equipo de Juárez. Así que hoy Juárez se puede colocar en el 4º lugar general para buscar la calificación, mientras que Leones, repito, iría a esa posición ya 6ª de lugar de calificación. Esperemos que el partido resulte interesante. Leones Negros, el equipo ganador, 2 victorias al hilo. Seguramente el público, que afuera está en un gran número, va a llenar la parte de sombra, y esto va a ser el espectáculo. Hoy Leones Negros con un fútbol diferente. Rubén Omar Maturano. Ya me ibas a decir otro. No. Yo soy Rubén Antonio. Rubén Antonio. Muy buenas tardes y muy buenos días para otros los que se levantaron temprano, para los que están levantando. Estamos en el precioso Estadio Jalisco, y la buena noticia que acaba de decir Sergio: Mora no va a ser operado. Eso es fundamental, porque va a ser con rehabilitación. Qué bueno que este muchacho no fue tan fuerte a la lesión como se pensaba. Y la otra, pues Valadez. Ya se recuperó, ahora está en la banca, pero están ya listo el goleador. Creo que el equipo que está ganando ahorita en la Universidad de Guadalajara, es muy importante que lo repita el capitán Dávalos, como lo está haciendo. Los muchachos llevan ahorita muy buen envión positivo, y ojalá que sea un excelente partido. Esperemos que salga contenta la afición,
de la Universidad de Guadalajara. Tuvo el equipo de Leones Negros un cambio radical después de que tuvo malas actuaciones aquí con su público, pero poco a poco fue encontrando Jorge Dávalos la fórmula para hacer que el equipo se transformara. Esta transmisión llegará a ustedes en la voz de Ricardo Ortiz Bello. Ricardo Durán Bello. ¿Qué tal, Pablo, Rubén, Sergio, Lalo y a todos los que nos acompañan en esta tarde hoy? Pablotas, lo que le pasó al Guadalajara se está afectando con todos hoy. ¿Qué tal, Pablo González? Ahí vemos ya los equipos aquí listos para estar en el segundo tiempo, pero bueno, el equipo Universidad de Guadalajara con este uniforme ya otra vez tradicional, y les recordando que el pasado había salido con el tercero, que era el color de todo en negro. Hoy vuelve a los colores tradicionales, el amarillo, el rojo y el negro no siguieron cábala, y bueno, pues ahí van contra un equipo de Juárez que puede ser un gran peligro, como ya lo han comentado mis compañeros. Grande ataque de jugadores de experiencia, pero la Universidad de Guadalajara tiene para posicionarse en lo que han venido estos últimos resultados, y hoy aquí en casa ir por otra victoria más. Universidad de Guadalajara ganó al equipo en los últimos partidos, ganó a Dorados y también al equipo de Alvenados, perdón, y al equipo Alebrijes. Es un equipo que empezó con 4 partidos sin encontrar la victoria. Ahorita tiene 2 de enrachado. Lo que hoy pinta interesante es la forma en la que va a arriesgar seguramente el equipo de Juárez, que es un equipo dirigido por Miguel de Jesús Fuentes, porque debe intentar escalar en la zona de calificación. No es un equipo que se va a conformar. Sabemos que tienen el compromiso de estar acechando al equipo de Alebrijes para disputar el ascenso a la primera división, que es un tema que también hoy vamos a comentar acerca de lo que ocurrirá mañana en la Federación Mexicana de Fútbol respecto de la negativa que se dice de no poder ascender durante 4 años, un congelamiento que la afición en todo el país ha repudiado, porque es imposible que se le corten las alas a equipos y a la juventud de todo el país en 14 estados de la República donde se juega esta liga de ascenso, y que digan que tienen cortada la oportunidad de escalar al fútbol profesional. Es un sueño de todos los mexicanos. Aquí vivimos 2 Copas del Mundo, 70 y 1986, y esa escuela que tiene el país de ser muy apegados a nuestro fútbol, no se puede coartar con una decisión de unos cuantos directivos por interés económico. Apoyamos la propuesta de Alberto Castellanos, que liderea y es el agente importante en este reclamo que hace la Liga de Ascenso para abrir el camino al ascenso, como lo hemos visto durante a lo largo de 78 años. Todo listo ahí en el centro de la cancha, el equipo de Leones Negros, que está motivado, está enrachado. Tenemos la alineación, mi estimado Rubén. Sí, tenemos la alineación Juárez. Del equipo de Juárez. Es Palos, Lacerda, Antunes, Borelli, Telles, Ortiz Mario, Carigio, Leandro, Díaz, Berber, Arellano y Silva. Jugador 1 de la Universidad de Guadalajara. Es jugador. Bien, vamos a ver entonces la formación que presenta el equipo de Universidad de Guadalajara, dirigido por Jorge Dávalos, que tiene en la portería a Felipe López, un portero joven que tiene mucha aceptación actualmente. Viene con Mendoza, Álvarez, Juárez y Vidrio, gente de experiencia como Cristian y también Vidrio. En la media cancha con Cristian Valdés, Hernández y Joao Amaral, y adelante Jorlián, Amador y Jesús Vázquez. Es la formación que está repitiendo el equipo de Ciudad de Guadalajara. Saludo aquí a Sergio Enrique Navarra. Mi querido Pablotas, mi querido Rubén, Ricardo Durán y Eduardo Maldonado, a usted que nos sigue en casita, gracias. Y bueno, pues partido importante de la fecha 7, en punto de iniciar, en la voz de Ricardo Durán Bello. ¿Qué tal, Sergio Enrique Navarro? Y bueno, ya estamos todos listos para que en cualquier momento el árbitro silbe y dice ¡vámonos! Que arranquen los primeros 45 minutos de esta fecha 7 en el ascenso. Leones Negros con su tradicional uniforme rojo, amarillo y negro, calzoncillos y calcetas también en negro. Y del otro lado el equipo de los Bravos de Juárez, hoy de blanco y Chor también en color gris. Rápido, Roberto Carlos le empezaba a tocar
por el costado de la izquierda, se fue a la lateral, el balón será para el conjunto de los Bravos de Juárez. Si nos están sintonizando en el 104.3 de su frecuencia modulada, el equipo de Bravos ataca de izquierda a derecha y los Leones Negros de derecha a izquierda. Ataca por el costado de la izquierda el equipo de Bravos. Va el balón retrocediendo hasta el primer cuarto de terreno y meten el trazo largo allá buscando a Leandro Carrijo. El que recupera es este camiseta 3, Roberto Carlos Juárez. Efren Mendoza, el trazo largo allá buscando a Jorlián Sánchez a toda velocidad. La cobertura es buena de Antunes. Y el balón se fue siempre a la final y habrá saque de puerta que tiene ya el experimentado arquero de primera división, Enrique Palos. Hubo una posición allá dudosa y aprovecho y saludo a mi compañero y amigo detrás de esa portería, Oscar Molgado. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos ya colocados para llevarles lo que suceda en esta portería defendida, ya lo dices, por Enrique Palos. La cancha se ve muy maltratada de cerca y me imagino que desde el palco, Ricardo, se ve todavía peor. Sí, sobre todo la zona de la portería ahí de Enrique Palos dentro del área chica está muy, pero muy dañada. Y la otra zona que incluso tiene parches es la del corredor por el costado de la izquierda. Aquí Cristian Álvarez, el ex patroncito, mete el trazo largo allá buscando a Jorlián. El balón lo cubría Jonathan Lacerda, otro experimentado. Enrique Palos, el arquero, se la deja. Lacerda por el costado de la izquierda, mete el trazo largo adelante buscando a Mario Ortiz. Este es Carrijo, de espaldas al marco. Buena la cobertura del capitán universitario Cristian Valdés, que gana saque lateral. Aprovecho y le reitero el saludo a los 2:00. Pablotas González. Una formación que ya conocemos del equipo de la Universidad de Guadalajara, el 4-4-2-4. Una formación ofensiva. Sabemos que Leones Negros tiene que arriesgar, sobre todo la condición de local. Está haciendo buen fútbol y no se puede aceptar que el equipo salga a la defensiva. Así que esperemos pronto que lleguen al marco rival. La Cerda la deja atrás en el arquero Enrique Palos. Y ahora Ortiz Carrijo le mete el pecho a las balas. Le ponen ahí otro cabezazo. Y Lucas Da Silva buscaba el balón adelantado. Antes hay una falta que señala el central Iván Martínez. Y aprovecho y saludo del otro lado a mi tocayo Ricardo Sotelo. ¿Cómo estás, tocayo? ¿Qué tal, tocayo? Muy buenas tardes a ti, a la gente que nos escucha a través de Canal 44 y Radio Universidad. Pues el Cayo Díaz, ya como es costumbre en los últimos partidos, dando indicaciones ya al equipo universitario. Y en la banca, en la estrategia, el vikingo junto con Josué Castillejos. Pues allá empiezan a poner orden. Este es Antunes, y Antunes con Carrijo, la rebota el jugador universitario. Al final el que termina quedándose con ella es Romario. Ahora el taconazo allá de Elson José Díaz Jr. Y el que recupera es el capitán Valdés, que sale jugando como gente grande. Y luego Joao Maral hace sombrerito y luego hace finta que hasta él se andaba comiendo. Y le pegan un recuerdito por andar de volado y le marcan la falta, tocayo. Efectivamente, sí, es que no midió bien el bote del balón. Ya había hecho un sombrerito, quiso hacer una de lujo. Se le pasó, aún así consiguió retener el balón y una falta a favor. Por cierto, platicamos con este elemento en la semana. Y ante la pregunta de cómo le gusta que le digan, si Joao, Víctor o Amaral, él simplemente dijo Joao Ciño. Ah, bueno, Joao Ciño. Me parece bien. Joao Ciño. Perfecto. Oye, Pablo Ciño, le vamos a decir Pablo Ciño también. Rubén Ciño. No, allá aprovechando este camiseta 28, jugador de Bravos, Ian de Jesús Arellano. ¿Es el hijo del cabrito? Efectivamente. ¿Profe? Sí, ¿verdad? Sí, fíjate que el equipo de Juárez tiene una mezcla de jugadores. Mario Ortiz, que viene de Cruz Azul, Palos de Tigres, están jugadores importantes que jugaron en primera división y los amalgamó aquí Juárez. Sin embargo, la Universidad de Guadalajara, con el cambio estratégico que hizo el capitán Dávalos, colocar a Vázquez en medio y por los lados a jugadores rápidos y a Jorlián adelante, le está dando resultado.
Pues en medio terreno la gana ya el Recodo Valdés, que mete la primera a la profundidad. Allá la tiene Jorlián mano a mano. Viene Jorlián, se quita el arquero. El rebote sigue favoreciendo a Bravos. El balón se va por la final y el abanderado Mayra Alejandra Mora dice saque lateral a favor de los Leones Molgado. Sí, Alejandro Berber evitó el gol de Leones Negros porque Jorlián Sánchez ya se había quitado al arquero palos. Se quedaba prácticamente solo para empujar la pelota. Se cruza el defensa de Bravos Berber y evita que el jugador de Leones Negros suba el primer gol al marcador. Ahí están los Leones Negros encontrando un poco de espacio en las espaldas de los centrales. Jorlián está de espaldas al marco dentro del área. Le van a caer tres. Le robaron el mandado a los 5 minutos. Seguimos 0-0. Y la Universidad de Guadalajara tuvo la primera. Y allá buscan al cabrito. Roberto Carlos simple y sencillamente cuida el esférico. No pasa nada. El balón será de Pipe López, que sale hoy como Chapulín Colorado. Y este la deja en Roberto Carlos. Y Roberto Carlos ahora con Romario. Y Romario con Cristian Álvarez. Y este con Mendoza. Y Mendoza adelante con el Chimpa. Y empieza a salir el sol en la cancha del Jalisco. Aquí en Guadalajara el clima ha estado un poquito loco. Jorlián Sánchez ahora por el costado de la derecha. Viene Jorlián. Mete el centro rebotado. El control ahora es de Lucas Da Silva. Camiseta 33. Y ahora dejándola en Nicolás Borelli. Con el 5, dejándola en los pies de Mario Ortiz. Y este en Carrijo. Y Carrijo cae al césped del árbitro. Le dice, levántate y anda, el Recodo tiene espacio. La deja en el Chimpa. El Chimpa con la joya. La joya alcanza a prolongar con el Chimpa. Y este la deja en Jausinho. Y Jausinho ahora allá con el Chimpa. Y allá no alcanzó Jausinho, le alcanzan a prolongar el esférico, así que habrá saque lateral Sergio Enrique Navarro. Bueno, el equipo de casa tratando de recuperar y adueñarse del dominio del esférico, razón que pues se le complica un poquito, pero aún así ha tenido ya las llegadas importantes por parte del equipo de casa. Y uno de los hombres de peligro también que está en la banca es de Ciudad Juárez, no lo olvidemos, es Rodrigo Prieto, quien en los anteriores torneos y cuando se han enfrentado ha sido el verdugo del equipo de los melenudos, así es que también es hombre peligroso que hoy arranca en la banca. Este es Néstor Vidrio en el saque lateral en el callejón del área, la prolonga Joao Maral, la recuperación rápida de Ortiz y como puede Romario la deja en Cristian Álvarez, que mete un balonazo a zona de nadie. Se va a ir por la lateral en el primer cuarto de terreno el equipo de Bravos. Tendrá saque lateral en las manos de Alejandro Berber, Pablotas. Estamos viendo que la preocupación del equipo de Juárez es de este centro delantero Jorlián, que con esa velocidad, ese pique donde le gana la salida al portero y que prácticamente era el gol, es una señal también para que el equipo de Juárez no salga de su terreno. Ojo que aquí Néstor Vidrio peinó el balón y se la dejó suavecita a Mario Ortiz. Al final es lateral a favor del conjunto de Bravos. Hoy, insisto, de camisa blanca con los números negros se ven excelentemente bien y grandes. No andamos sufriendo. A la recuperación en medio terreno es ahora de Antunes y Antunes mete el balón hacia el centro, la baja Carrijo, la deja en Ortiz y Ortiz busca al cabrito. Cristian Álvarez se la dejó muertita. El rebote allá de Ortiz, mete disparo. Atajadón de Pipe López, que se queda el esférico al recostarse a su mano derecha. Tocayo, la viste en corto. Sí, Mario Ortiz sacó un disparo potente, iba cerca del arquero Felipe López, con gran reacción se queda con este balón. Primera llegada apenas de Bravos Ciudad Juárez, pero lo hizo con profundidad y la más clara hasta el momento del partido. Cristian Álvarez se la había dejado muertita y acá el que la tiene es la joya la deja en la entrada. El disparo de Jorlián, alcanzan bien a cubrir la defensa, no se tuvo la confianza, la joya era para él. Y ahora se viene la respuesta de los Bravos a toda velocidad por el costado de la izquierda. Da Silva, viene Lucas en el callejón por la izquierda, Lucas hace diagonal hacia el pico del área, no pasa nada, el rebote será saque lateral a favor de Bravos. Se perdió la grande, el partido a los 10 minutos empieza a cobrar intensidad, profe Maturano. Hay algo muy importante que haciendo la Universidad de Guadalajara en la delantera, una frase que acuñó el señor Treyes, posiciones ocupadas con intercambio de jugadores. Eso quiere decir que tienen que moverse sobre todo a la delantera, pero la posición siempre debe estar ocupada y lo está haciendo bien. Perfecto, allá se viene Berber, la deja en este Luis Telles,
Y ahora con Da Silva y ahora Carrijo dentro del área. Carrijo le puntean el balón. Llega como puede Roberto Carlos a reventarla. El chimpa hace piernas, pero no va a llegar. Y Jonathan Lacerda la cuida. Al final el saque lateral será de Luis Téllez. Y Téllez la deja en Lacerda. Y viene Jonathan en el primer cuarto de terreno del equipo de Juárez. Mete el trazo largo buscando al Cabrito. No llegó por más que estiró la pierna. Y ahora el que la tiene es Joao. Viene Joao Amaral dejando el balón en medio campo. Buena la cobertura defensiva. Ya la recuperación es de Berber. Y Berber pone a correr hacia atrás a Néstor Vidrio. El Woody que la peina y todo muere en las manos de Pipe López. Ahora Cristian Álvarez empieza a buscar por dónde salir jugando la universidad. El Recodo Valdés toma el balón como capitán de orquesta. Empieza a repartir juego con Álvarez y este con Efrén. Le piden que abandonó el balón en el terreno de juego. El árbitro dijo adelante y al final ahora sí hay saque lateral a favor de la UDG. Sergio Enrique Navarro. Bueno, pues el partido muy parejo hasta el momento, buscando hacerse daño. Sin embargo, creo que el equipo de la Universidad de Guadalajara ha tenido las oportunidades más claras. Se le ha escapado y bueno, si hay que aprovechar el momento, creo que es este, porque el equipo de Ciudad Juárez está dando algunas ventajas, algunos espacios que bueno, hay que capitalizar lo más pronto posible. Pues es marcada la diferencia en la velocidad que imprime tanto el equipo Leones como el Juárez. Juárez, equipo muy pesado, experimentado de muchos años. Son extranjeros que ya están mucho tiempo en la Liga de Ascenso, otros de Primera División que han ocupado estos lugares. Pero enfrente se ve a la Universidad de Guadalajara con mayor velocidad, más vocación de ir al frente, y la velocidad marcará la diferencia. Cristian Álvarez deja el balón al final en las manos del Cóndor. Efrén Mendoza es el hombre encargado de poner el balón en circulación en el saque lateral. Joao la buscaba, era al final Jorlián. Termina avanzando primera y 10 nuevamente para el conjunto de la Universidad de Guadalajara. Exactamente en el ombligo de la cancha avanza Efrén Mendoza. La peina bien allá Jorlián, y al final terminan marcándole falta a la joya Vázquez cuando estaba arrancando con toda la ventaja, Molgado. Sí, y me parece que justificada podría ser una tarjeta amarilla, porque ya se iba la joya Vázquez y Antunes le tira un derechazo a la nuca a Jesús Vázquez. Una falta flagrante, estaba muy cerca la abanderada y señala la infracción. Pues ahí veíamos la repetición de la falta y pues sí, no estaría de más la tarjeta. Se pudo haber sancionado de esa manera, Sergio. No, si no es promoción, señores. Bueno, hay que ver. Si la sacan malo y si no la sacan también malo, no. Acá el que la va a poner en circulación parece que será la joya. De pierna derecha en el otro lado está el Chimpa Amador. Es el Chimpa, al final mete el centro, segundo palo, Enrique Palos. Se queda con el esférico sin ningún inconveniente. Hoy como pitufo, Molgado. Sí, ya no tiene aquella cabellera larga que presumía cuando jugaba en los Tigres. Ahora, al contrario, ya se le ve un poco la escasez de pelo. Se le está yendo. La gente del estadio. Eso íbamos a comentar cuando ya la tienen en medio campo. Luis Téllez en el ombligo, le ha dado toda la vuelta. Lucas Da Silva la baja como gente grande, levanta la cabeza, va a meter el centro diagonal. El que la tiene es Carrijo, de espalda se resbaló. Y esto lo aprovecha Cristian Álvarez. Sin embargo, Carrijo le mete carrocería, se queda con el esférico y la deja allá en Jonathan Lacerda. Y va busca adelante a Lucas Da Silva. Mete en el centro, allá la busca Carrijo. Mejor el Woody, el rebote la va a tener ahora Díaz. Y Díaz la deja en Ortiz, y Ortiz con Carrijo. Y nuevamente Díaz, que mete el disparo por arriba sin ningún problema. Tocayo, ¿la viste? Sí, un disparo muy desviado, muy arriba del arco de Pipe López. Y se levanta ya el vikingo Dávalos a dar indicaciones principalmente a los laterales. A Efrén Mendoza y a Néstor Vidrio, estar atentos y hacer las coberturas, porque por ahí ha hecho daños Bravos de Ciudad Juárez. Pues está el vikingo, tiene que estar tranquilo. Hace 8 días... Mira. Lo sacaron. Ya lo hizo en partidos anteriores, hizo un ajuste en el primer tiempo, en pocos minutos dijo esto no funciona, debo hacer un movimiento, y por eso ya calienta un jugador del equipo de Leones Negros, porque la UDG, que tiene más posibilidades por la velocidad que imprime en cuanto toma la pelota al ataque, debe ser reforzado con algún movimiento o un ajuste que hará.
Acá le señalaron una falta a favor a Joao Amaral después de que Berber prácticamente le estaba arrancando los brazos y le marcaron su falta. Sergio Enrique Navarro. No, y también el capitán, el vikingo Dávalos, sabe de la importancia que es ganar este partido, mantener la racha, llegar a 3 victorias. Tendría de 8 puntos que abre esta jornada 7, llegaría prácticamente a 11. Se metería ya en la mitad de los que están en la liguilla, en el sexto, séptimo lugar. Y esto es muy importante, el estado de ánimo, Máxime, que bueno, alienta el hecho de que Ismael Valadez ya está en la banca y el hecho también de que Jorge Mora pues no va a ingresar al quirófano, ya confirmado, lo están tratando y parece ser, platicábamos con él, podría aparecer el próximo miércoles. Ojo que acá se viene el centro de la joya, va pasando. Y es desviado por la defensa, palo, se queda viendo y al fondo de las redes se incrusta el esférico como pescado en el mar, Volgado. Sí, es un autogol de William Antunes porque es el que finalmente toca la pelota cuando ve que el esférico se cuela a la portería de Enrique Palos, pone una cara de no lo puedo creer lo que acabo de hacer. Autogol del equipo de Juárez y ya ganan los Leones Negros. ¿Cuál si fuera delantero universitario, Sergio Enrique Navarro? La verdad es que una mala jugada para este jugador y del equipo de Ciudad Juárez. Sin embargo, bueno, extraordinario el pase, mi querido Pablo González, el cobro de la ahora sí que la falta de la pena de Jesús en la Joya Vázquez es extraordinario. Simple y sencillamente lo que debería de haber sido el gol del equipo, pues se les ayuda en esta ocasión el equipo de Ciudad Juárez. Lo dijo Fernando Marcos en su tiempo, la pelota es tan floja que generalmente se anida en la portería más cercana. Ni un solo disparo del equipo de Juárez a la meta defendida por Felipe López. Nos habla de que el ataque de León, del equipo de Juárez es muy chato, es muy raquítico y la diferencia se marcó. El que tenía más posibilidad de llegar a la portería es el equipo Leones Negros y en este error defensivo se marca esa frase de Marcos. La pelota se anidó en esa portería más cercana. Profe Rubén, iba tan bueno el pase que no había que desperdiciarlo. Fíjate, pero algo que me llama la atención que está haciendo bien el equipo de la Universidad de Guadalajara. En la salida los dos centrales se abren y el que está recuperando, haciendo como un tercer central, es el Recodo. Y de repente sale, Hernández se queda en la mitad de la cancha y acá, caray. Ojo que acá la recuperó en la salida el equipo de Bravos, ya se perdió el cabrito, había hecho bien, Carrijo se equivoca. Lo dejo, profe. Y Valdés, el Recodo, es el que está siendo fundamental porque es el que hace un tercer central y hace salida y tiene panorama. Creo que este muchacho es un excelente jugador. Molgado, ¿el autogol fue de Ortiz? No, William Antunes, el número 4. Perfecto, William Antunes, el hombre. Oye, tocayo. Sí, tocayo, te escucho. Parece que habrá alguna modificación en los próximos minutos porque ya calienta un elemento de Leones Negros. Perdón, tocayo, porque se venía el trazo allá, bien, le metió los puños Pipe López. Perfecto, entonces habrá cambio en cualquier momento. Aquí vemos la repetición del gol. Cuando va el balón volando y luego llega Antunes cual delantero y le empuja hasta el fondo de la portería de Enrique Palos. El Recodo Valdés va avanzando entre dos, la recupera el susodicho Antunes y le mete la carrocería a la joya, le marcan la falta, así que Iván Azael Martínez Gómez dice, bájenle a las revoluciones, Sergio. Aquí la pregunta, profe Rubén Maturano, ¿qué tan difícil, pues sí, complicada la situación para Antunes? Porque viene la velocidad, él trató de desviarlo, no sé si habría que haberlo hecho para arriba o simple y sencillamente hacer el movimiento que hizo por la inercia de cabecear como se cabecea el gol. Lo que pasa es que quiso sacarla y en lugar de sacarla, pues la metió. Cuando viene una pelota también centrada y fuerte, pues es difícil. A veces décimas de segundos tienes que tomar la decisión. Y la que tomó, la iba a tomar bien, pero le pegó mal. Bueno, oh. Si la pelota hubiera ido con poca velocidad, él sí la puede manejar. Pero el centro fue con una gran velocidad. Mientras él se levantó, le ganó finalmente la pelota. ¿Quién es el que calienta, Ricardo?
Efectivamente, Carlos Alberto Baltazar, un hombre con características ofensivas, es quien acelera calentamiento, único elemento de Leones Negros que se encuentra ahí en esa área. Vamos a ver cuál será la modificación que hará el vikingo Dávalos en unos minutos más. Pues estamos llegando a los 20 minutos en la cancha del Monumental Estadio Jalisco. La Universidad de Guadalajara le está pegando 1-0 a los Bravos de Ciudad Juárez cuando arranca Lucas da Silva. Costado de la derecha viene Lucas, mete el centro, la gana Carrijo, la cobertura defensiva, el rebote queda ahí. ¡Que le pongan otra estrellita a Pipe López, tocayo, por favor! Sí, se queda tendido un hombre de Leones Negros. Es el capitán Cristian El Recodo Valdés, porque en esta tijera de Mario Ortiz intentó cubrir y recibió un golpe. Se duele mucho el capitán de Leones Negros. Van a ingresar las asistencias y Pipe López, exacto, estuvo en el momento ante este remate complicado que había hecho Ortiz. Otra vez Ortiz en el área y otra llegada de peligro de Bravos de Ciudad Juárez. Pues allá el Recodo se levanta ya, el hombre de las mil batallas le cayó encima Ortiz en el remate de la tijera, pero el Recodo con todas esas heridas se levanta, empieza a trotar ya en medio campo y esperemos que se recupere, profe Maturano. Sí, porque es un hombre súper importante en defensiva y en ofensiva. Obsérvenlo cómo está en la mitad de la cancha y cuando se abren los centrales, él aparece como tercer central y después en la salida aparece también adelante. Buen jugador, ¿eh? Este es Antunes, el camiseta 4, sí. El Recodo Valdés. De mira, Recodo, Sinaloa. Ricardo, en estrategia, en este momento el equipo de Juárez ha adelantado las filas, ha llegado ya a la portería de Leones Negros y es el momento en el que Jorlián debería estar pegado más con el último jugador del equipo de Juárez para buscar que la pelota en velocidad la pueda ganar en un contragolpe. El Chimpa ahí en medio campo la deja con el susodicho Jorlián, que brinca la tablita porque lo andaban bajando bien el centro. Ahora ya el Recodo, ahora el que la tiene es Joao, que la recupera, se resbala, pero sigue Joao dentro del área, viene Amaral, mete disparo. Y como si estuviera cazando gallinas, Enrique Palo se le fue la trucha y hay tiro. Tiro de esquina, punta de la derecha, Molgado cerca el segundo. Sí, porque sorprendió al arquero Palos, parecía que iba a centrar Amaral, pero ve que no hay ningún jugador disponible, solamente defensores de Bravos, prueba portería y por poco le resulta al jugador de Leones Negros. Pues estaba cerca ya Joao del segundo, el asistente le empieza a pegar de gritos a la escuadra universitaria para que cobren rápido. 2 al cobro del tiro de esquina, uno parece que es La Joya, el otro es Mendoza, viene La Joya, el centro, el cabezazo es defensivo, no pasa nada, y ojo que viene Lucas da Silva por toda la pradera de la izquierda para él solito, desparrama Joao, lo brinca como burro castigado, y al final le dijeron que no, que siempre sí va a haber falta, Pablotas. Sí, efectivamente, se lo cubrió, se ve que se puede ir en velocidad y lo cubrió. Nos llama la atención, Sergio, completamente la parte oriente, llena la parte baja del estadio. Claro. La gente ha respondido, siguen entrando. Sí, creo que ha sido una muy buena asistencia y siguen llegando mucha gente del público, aficionados a apoyar al equipo de casa, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que va ganando al minuto 23, 1-0. Y bueno, también habla del buen momento que está viviendo el conjunto de la Universidad de Guadalajara, pero ahora sí, viene la presión del equipo visitante y me llama mucho la atención que no ha aflojado, no se ha echado para atrás el equipo de casa y creo que esto es muy importante para el rendimiento y buscar adelantar todavía más en el marcador. Enrique Palos tiene el balón, mete el trazo largo, La Joya lo presionaba, Ortiz la busca, Carrijo la baja y ahora Carrijo la deja nuevamente con Ortiz y Ortiz tiene el cabrito, no se la dio, sigue Ortiz, mete el cambio de juego, buena la cobertura ya defensiva del Cóndor, no hay nadie en medio campo, la recupera ya sin ningún problema Jonathan Lacerda por el costado de la izquierda, recibe en el centro ya ahora Carrijo, la recuperación es del Recodo y el Recodo le da la pausa a donde el Cóndor Mendoza no quiere problemas y la revienta donde caiga. Joao no pudo allá, Jorlián ganarle en alto a este camiseta 4 Antunes y empieza a tocar desde abajo el equipo de los Bravos, ahí el trazo largo, derriban al Woody, le marcan falta y el cabrito Arellano Junior bajó al Woody y le señalan la falta a tocayo. Sí, empujón del número 28, heredó incluso el número de su padre, solamente la complexión, no sé de ustedes cómo lo notan, el cabrito Arellano un poco más delgado,
más menudito este muchacho Ian de Jesús Arellano. Sí, el Cabrito Junior se ve pues con más corpulencia, digámoslo. Profe Maturano. Lo que sí, fíjate que están haciendo cambios de frente el equipo de Juárez. Por ejemplo, la Cerda ahí hace el cambio y siempre hace una diagonal el hijo del Cabrito y le quiere ganar la posición al lateral izquierdo, a Néstor Vidrio. Tan es así que en dos jugadas ha habido hasta empujón del Cabrito sobre el lateral izquierdo de la Universidad de Guadalajara. Sobre Néstor Vidrio. Sobre Néstor Vidrios. Allá precisamente el susodicho Vidrio, el que la tiene ya es el Cabrito, va contra el Woody, viene el Vidrio, viene el Cabrito, le cae Joao, sigue el Cabrito, allá la presión Ortiz, al césped, el árbitro le dice nada, levántate y anda, Roberto Carlos sale como gente grande, Joao ahora la deja correr y la dejó entrar hasta los linderos de la banda, la deja en la joya ya le pegaron, el árbitro dijo que nada, que te levantes, andes y juegues, y ahora el que la tiene es Berber. Fíjate cómo ha mejorado notablemente la Universidad de Guadalajara, la forma que sale tocando la pelota con mucha seguridad. Hay una vocación. Espérame, Pablo. Se le andaba yendo el balón a Enrique Palo, se le fue. Pero bendito sea el de arriba, en el nombre de Deus, estaba 2 metros después del poste, Molgado Cinero, en otro autogolazo. Iba a ser una jugada de esas para la historia. Le hace una mala pasada la técnica individual del arquero Palos. Afortunadamente para él la pelota pega en la red, pero por un costado, si la pelota va a portería, hubiera sido el autogol más interesante en la historia del Estadio Jalisco, me parece. Sí, histórico, esto, porque ya el portero debe cuidarse del defensa que le mete gol. Sí. El mismo portero está fallando. Allá el cobro del tiro de esquina, el balón va pasado, no lo pudo rematar de buena manera Roberto Carlos, así que aguas, dicen que el peor enemigo es el que está cerca de ti, y aquí los de Bravos están haciendo el harakiri. Agua Sergio. Sí, ¿verdad? O sea que son 22 jugadores en contra de Ciudad Juárez, ¿o cómo? Pues. Mira, no. Universidad Guadalajara tiene que hacer muy poco para ganar el partido, porque está el defensa de su lado, el portero pues también está de su lado. Entonces, UDG está jugando con 13. Lo que no. Sí, oye, fíjate, es una regla, cuando tú le das la pelota al portero, nunca se la debe dar sobre la portería. Una jugada antes la dio mal el defensa y pasó cerca. Y ahora que sí se la dieron bien fuera de la portería, él falló. Pues allá a ver qué sucede, el árbitro ya señala el silbato de que no pueden tocar el esférico hasta que él acomode a la barrera. Allá va contando pasos, pegando la línea, la tira ya como todo un experto, Iván Martínez. Observa el centro delantero, ¿dónde está? Sí. Tapándole al Pipe López. El árbitro ya dio el silbatazo. Hay 5 buscando el remate dentro del área. Ya va el centro volando. Pipe la busca. Encontronazo foul. Con Pipe. El árbitro dice, cálmense, que no pasó nada. Hay un hombre de Bravos en el césped. Pipe sofocado también después de aguantar la batalla. Se tiende para que lo atiendan. Tocayo, tú la viste. Sí, claro, un encontronazo entre Elson Díaz Jr., número 14 de Bravos, y Pipe López. Se escuchó el golpe, principalmente en el muslo del jugador de Bravos. Pipe también se llevó también una parte, una sofocada en el estómago. Ambos jugadores se encuentran tendidos. Y es que en este intento por hacer por el balón de Pipe, se encuentra con este elemento de Bravos y ya se recupera. Inicialmente el arquero universitario, el más joven además del ascenso MX. No, es que se dieron con todo, Sergio. Sí, pero el que le dio más fue el de Ciudad Juárez, fue sobre el portero. Y en cambio el Pipe fue a la pelota y al ver la pelota descuidó el otro y mira, el otro salió más lesionado. Mira, el Pipe de pronto vio un tráiler que se le vino encima. Sí, caray. Porque fue un tremendo golpazo al área del aquí lo vemos perfectamente. Es el gol. Llega con todo. Es el gol. Autogol. Pero este defensa central, bueno, este es de los más pesados del equipo de Juárez. Queda bien claro que el equipo de Guadalajara ha evolucionado. Ya es confiable. Tumbó al líder, le ganó al equipo de Alebrijes y está tumbando al subcampeón, al equipo de Juárez. Los dos equipos mejores de la Liga de Ascenso están ahorita supeditados a lo que diga la UDG. Pues por lo pronto van 30 minutos y la Universidad de Guadalajara le sigue ganando a los Bravos. P-
Pipe López ya pone el balón en circulación. Jorlián la quiere cabecear. Le quedó sin ningún inconveniente a la joya. Y le marcaron algo a la joya. No supe amontonamiento. ¿Qué marcaron, Molgado? Mano, parece que mano. Es una mano de la joya. Cuando hace la recepción, alcanza a meterle la mano. No le gustó, por supuesto, a Jesús Vázquez la decisión, pero ya va a cobrar el equipo de Juárez. ¡Qué buena vista de Puma tiene este hombre! Andamos bien los Pumas. No les echa ya, mira la repetición. Pues yo de la repetición veo que le pega en el pecho. Ahí sí ya le dio en la mano. Sí. ¿Estás pensando que la vista del Puma no es buena? Y con lentes, profe, no ¿qué falla. ¿Qué te parece? No. La del Puma sí, la del árbitro a lo mejor puede fallar. O la de Molgado, la de alguno de los dos. Pero bueno, ahí el que pone el balón ya en circulación es de la Universidad de Guadalajara. La joya Vázquez le mete en la carrocería y luego mete el taconazo. Mandó a Jorlián a correr a toda velocidad. Jonathan Lacerda lo cubre. Lacerda le gana y Lacerda revienta. Y ahora el que recupera es Lucas da Silva. El balón se va por la línea de banda. Y hay saque lateral que mueve rápido Bravos. Carrijo le pegó ahí un empeñón al esférico. Ay, y luego le hicieron túnel al Woody. Y acá viene el cabrito a toda velocidad. El cabrito por derecha. Tiene a Telles. ¡Qué bárbaro el Woody! Como en sus mejores tiempos, Néstor Vidrio se pegó un sprint. Y ganó el esférico tocayo. Sacó la espina porque él había perdido principalmente el balón y está descolgada. Fue, digamos, que por una falta de coordinación y se reivindica con una gran barrida. Pues manda este balón a banda que ya se encuentra ahí en posesión de Bravos. Hay una frase que decía el maestro Trelles. El que la pierde se castiga. Le hicieron el túnel y después la pierde. Él se castiga y viene a la recuperación. Mira, ahí está la repetición. ¡Qué bárbaro! Sí, qué barrida tan oportuna. A mí me decían que el que la pierde la paga, profe. Así es que... No. Sí, el que la pierde, en el fútbol es el que la pierde se castiga la recuperación. No, pues también la pagó. Sí. Allá, como puede recuperar el equipo de Bravos, nadie le pone el balón en el piso. Ahora sí es Díaz. Y Díaz la deja en Borelli. Y Borelli busca a Carrijo. La recuperación allá de Cristian Álvarez. Le pegaron un recuérdame. La joya Vázquez la quiso recuperar, ya marcaron la falta allá para el equipo de la Universidad de Guadalajara sobre Cristian Álvarez, ya que no hubo ley de la ventaja. Y viene Cristian que se soba. Oh, lo golpeó. Pues todo completo, desde los cachetes hasta la nariz. En la cara no, porque de eso vivo. Ah, caray. Así decían. Y este es Cristian Álvarez. ¿Pablota? Ricardo, le dices ex patroncito, nunca fue patrón. Nunca. No. Él se llama Cristian Álvarez. ¿Sí? Nunca jugó. Sí. Si jugó con Chivas, fue un jugador más que no fue titular. Pero el patroncito, decían... no, ni tampoco es ex patrón porque no fue patrón. No, así le decían dentro del vestidor. Lo que pasa es que era el novio. Era el novio de la hija de Jorge Vergara. Por eso. Por eso se le quedó el patroncito. Y después fue el ex patroncito, pues. Pero ya la tiene Joao. Volvamos a temas más sencillos, como jugar fútbol. Cuando la empieza... Está claro, Ricardo, que el equipo de Universidad de Guadalajara impone condiciones. Está jugando como él quiere, espera, achica los espacios a la media cancha. Ya tiene un sistema de juego en el que se ve la formación de la línea de cuatro defensores, cuatro a la media cancha, todos organizados. Cuando es toma la pelota, se convierte 4-2-4, de la UDG atacando. Carrijo allá la quería prolongar. El que la tiene es el Woody. Y el Woody va con Jorlián y no la pudo controlar Jorlián. El que la tiene es Enrique Palos. Así que aguas. Allá viene el arquero de Bravos. Dejándola ahora en Antunes. William Antunes tiene bastantes metros. Ya está llegando al medio campo. Y sigue teniendo espacio. Y ahora sí mete el cambio de juego hasta el costado de la izquierda. Donde la baja Jonathan Lacerda y ahora busca a Lucas da Silva. Le tocó de forma equivocada. Y el balón será ahora para la Universidad de Guadalajara. 35 minutos del primer tiempo. Y los Leones Negros siguen ganando 1-0 a Juárez. El recodo, comprometieron el esférico. El rebote le queda a Carrijo. Y viene Carrijo de espaldas al marco y se apoya en Díaz. En tres cuartas partes de terreno por el centro viene Díaz avanzando por el derecha. Abre bien adelante con Berber y Berber la deja en el cabrito y el cabrito bailoteando. El Woody le leyó el telegrama y luego Joao Amaral se equivoca. El Woody no quiere problemas y revienta donde caiga. Y ahora Borelli. Y Borelli con Telles. Y Telles busca a Díaz. Y Díaz se va a dar la vuelta y mete el balón filtrado. El que la tiene es Ortiz dentro del área. De espaldas al marco. Sigue Ortiz. Le caen de a dos. El recodo
lo quiso reventar. El rebote le cayó allá bien a Díaz y ahora entre dos no pudo salir avante. Y ahora Joao se lo llevaron puesto. La Joya Vázquez le entró con mucha confianza al esférico, se la terminan ganando y ahí saque lateral Sergio Enrique Navarro. Bueno, el equipo de casa demostrando lo mucho que ha mejorado en ese sentido, en el control del esférico, pero sobre todo Pablo y profe Rubén, en lo que es la marcación, el pressing, o sea, no deja hacer nada prácticamente al conjunto visitante, cuando menos ya acuerda, ya está ahí la marca y eso le permite recuperar rápidamente el esférico y bueno, seguir atacando. Lleva dos partidos. La velocidad de la Universidad de Guadalajara contra la fortaleza, que son más fuertes el equipo de Juárez, pero la velocidad, como bien lo dijo él, es lo que está predominando. Ahora debemos tomar en cuenta que esto, esta actitud del pressing que vimos ahorita con Efraín Mendoza y de que los centrales ya no se quedan parados, es el cambio de mentalidad que influyó de Jorge Dávalos en los jugadores, de hacer una disciplina deportiva en la que todos responden, ya todos corren, todos marcan, todos achican, ya es un auténtico conjunto. En poco tiempo lo corrigió Jorge Dávalos. Y hay que señalar, se había preparado desde hace ya varios minutos un cambio. De hecho, sigue el jugador ahí en la zona de calentamiento, Carlos Alberto Baltazar, y no ha sido necesario hacer el cambio. Es de calambre, nada más para que le metan más ganas todos los demás. Ah, bueno. ¿Qué te parece? Todos voltean y, bueno, cuando empieza a calentar a alguien, todos voltean y dicen, ¿será en mi posición? ¿Será en mi posición? Pero yo creo que en este momento el equipo se ve bien. No, que y le están metiendo nada. Todo. Ojo, que acá la tiene Carrijo en el área, la cobertura, ojo, hay mano. ¿Penal? ¿Y qué van a marcar? Allá va a haber tarjeta amarilla para Cristian Álvarez. Hay penal. Primero amonestaron, luego van a señalar el manchón. El asistente ya se fue a parar al área, tocayo. Así que hay penalti para los Bravos. Así es. Y la mano es de Cristian Álvarez, número 35. El ex patroncito, me parece que sí hay un contacto de Cristian Álvarez en su intento por cortar la jugada, por cortar el balón. Y estaba muy cerca, estaba a escasos metros. El juez de línea que se pone ya efectivamente en su posición. Y jugada, pues, clarísima para Bravos para que empate el partido. Pues muy descarada, la verdad, Sergio. Muy descarada la mano de Cristian Álvarez. Mira, pudiera ser descarada o no, pero fue muy clara. La verdad es que es la inercia. A lo mejor él va corriendo, va viendo el esférico y lo único que le queda, no sé si es el reflejo o la intención, ojo, pero es clarísimo. Ojo, que se encendieron las alarmas, empiezan a sonar. Carrijo prepara, el abucheo es general. ¡Carrijo! ¡Gol de Bravos! Carrijo cobra de manera perfecta, tranquilo, al rincón del costado izquierdo de Pipe López. Pipe se tiende a su derecha, así que Carrijo al 38 pone el 1-1, tocayo. Ejecución de gran calidad de Leandro Carrijo, porque espera a que se tienda Felipe López al lado contrario y pegada al poste. Raso, difícil para un arquero que se pueda quedar con un balón así. Y ya con esto se empató el partido a los 38, Sergio Enrique Navarro. Bueno, pues vamos a ver si le da el tiempo verdaderamente al equipo de casa, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, para irse al descanso con la ventaja. Lo cierto es que ahorita ya el momento se ha convertido para el equipo visitante después de este cobro de pena máxima. Y bueno, hay que cerrar, hay que tener fría, ahora sí que la mente y la sangre, para poder frenar este entusiasmo que está mostrando en estos momentos. Ojo, que ahorita el voy con Pablo y con Rubén, porque se viene a toda velocidad el equipo de Bravos, que está en los linderos del área. Este es Ortiz, de espaldas al marco, le abre por el costado de la izquierda, donde la tiene Borelli, tiene Lucas Silva, la retrasa prácticamente hasta medio terreno con la Cerda, y la Cerda con Ortiz. Y Ortiz a quien avanza por el centro, abre con el costado de la derecha. Joao no la pudo controlar. El que la controla, sí, es Berber. Tiene al Cabrito, para él el balón. Viene el Cabrito y el Cabrito le respeta el esfuerzo. Y Berber en los callejones del área, ya está dentro de la misma. Viene Berber, mete el centro. Buena la cobertura de Fred Mendoza y el balón se fue por la final. Ahora sí, Pablotas, voy contigo. Ha cambiado, este gol viene a despertar al equipo de Guadalajara de lo que estaba haciendo los primeros minutos. Lo que importaba era la velocidad y llegar al frente. Era un equipo que salió para atacar.
Después se aguantó en su propio terreno, tocaba la pelota para buscar el contragolpe que nunca llegó. Debe este gol despertar a la UDG para que vuelva al espíritu de adelantar filas y buscar atacar. Profe Maturano. Fíjate ahorita lo que hizo el equipo de Juárez, aventó dos centros delanteros y los avienta sobre los dos centrales que está jugando en línea de cuatro. Entonces probablemente... Ojo que acá hay... se viene Carrijo, va para dentro del área, se quitó a dos. Buena la cobertura defensiva de Mendoza, se estaba metiendo hasta la cocina ya Carrijo. Ya puede el Woody Sánchez reventarla. Y ahora sí, profesor, y otra vez. A lo mejor Jorge va a cambiar porque como están dos centros delanteros, el libro dice que avientes también una línea de tres para que agarren, o sea, los dos centros delanteros y uno sobrando. Ya depende de algunas cosas que él observe mejor. Oye, lo cierto es de que, bueno, Pablo decía que había un calambre ahí para todos los jugadores. Ahorita hay 2, 4, 6, 7 calambres por parte de decir, es decir... Ojo, que acá viene Ortiz. Bueno, perdón, Sergio. La banca de la Universidad de Guadalajara está prácticamente calentando a todo lo que da. Y bueno, lo que es un error lo que cuesta... Ojo, que acá se viene Joao, el rebote termina acostándose en las manos de Palos. Una distracción, le cambia el panorama... Y hace, bueno, de alguna manera darle el cambio total y el dominio al equipo contrario. El Cabrito se va metiendo, desparrama el primero, va por el segundo. El Woody se alcanza a recomponer y recupera el esférico. Y viene Néstor Vidrio. Y Néstor allá peinando el balón, Jorlián. Ahora va Joao Amaral. Si le alcanza a puntear, antes no. Hay bandera levantada. Esto ya no cuenta. Todo esto ya no contó, Molgado. Sí, estaba adelantado Amaral. Un par de pasitos. Ya se señala la posición adelantada y decir que en este primer tiempo está prácticamente de gafa oscura el Chimpa Amador. Lo hemos visto muy poco con la pelota, muy poco participativo. Quizá por ahí pueda venir la primera modificación para el complemento de la Universidad de Guadalajara. Pues sí, aguas, allá Antunes se nos andaba, se nos cayó. Y el que la tiene ahora es Carrijo, de espaldas al marco, el hombre del gol allá busca adelante. A Lucas da Silva, Pipe López, hasta como bailarín salió con el esférico. Le dio la vuelta, se quedó con el balón, tocayo, no pasa nada. Los 42 seguimos uno por uno. Sí, y ya de pie el vikingo Dávalos junto con el Cayo Díaz. Y les digo los nombres que se encuentran ya calentando: Javier Morán, Manuel Madrid, Adrián Villalobos, Antonio Santos Sánchez, Luis Nieves, Ismael Valadez y el hombre que tiene ya como 25 minutos calentando, Carlos Baltazar. Oye, allá se aventó un túnel de gente grande, Joao, y la Joya Vázquez no se lo quiso hacer al árbitro, que se le puso enfrente también y se terminó. Asustó, ¿no? Se asustó. Un túnel y estaba el otro, dijo, se asustó, es el árbitro. Ese trae tarjetas. Ya no, le dijeron, ponte sotana, Carrijo en el cabezazo sin ningún problema, Pipe López tocayó. Sí, pero le ganó el salto fácilmente a Cristian Álvarez, quien es su marca cercana, y este hombre pudo sacar el cabezazo, aunque un poco incómodo, que llegó a las manos de Felipe López. Pues allá a poner el balón en circulación, trazo largo, la peina como puede Antunes. Ahí mira, ahí vemos la repetición del túnel que hace primero Joao Amaral como gente grande, la esconde, le cae a la Joya y dijo, ay no, este no se la puedo hacer. Se asustó, no me vayan a amonestar por andar tan bien, y se acabó la jugada para la Universidad de Guadalajara. El que la recupera es Berber, y Berber la deja en el ombligo de la cancha con Telles, y Telles le da la vuelta con la Cerda. Y la Cerda ahora con Lucas da Silva. Y otra vez la Cerda. Y no pasa nada. Todo esto en el primer cuarto de terreno, costado de la izquierda, ya por el centro. Ortiz es el que recibe. Tiene a Díaz. Se la prefieren dejar atrás allá a Telles. Y este le da toda la vuelta buscando al Cabrito. Bien la midió, la fildeó y se quedó con el saque lateral para el equipo de los Bravos, después de que Néstor Vidrio le metiera la cabeza. Este es Alejandro Berber. ¿A quién? Ahora sí busca el Cabrito. Se la tiró al tocayo. Ya no se puede hacer nada, ¿eh? Ahorita ya no se puede hacer nada en lo que resta del partido. Son pocos minutos. La UDG no se puede descomponer arriesgando. Todo será para el segundo tiempo la estrategia que modifique Jorge Dávalos. Pues ya queda 30 segundos del tiempo reglamentario. A ver cuánto terminan agregando. Al final esto está uno por uno. Y Pipe López va a poner el balón en circulación. Pipe, de pierna derecha, ahora sí, hasta donde caiga. Ya la aventó a la mitad del terreno de juego. Este es Jorlián, y Jorlián la abre
para el Cóndor. Viene Freni, tiene espacio. Romario, nada. El árbitro dijo, estamos muy parejos, uno por uno en el marcador. No ha habido tantas patadas, así que no se agrega ni un minuto. Uno por uno al término de los primeros 45 minutos en la cancha del Jalisco, Sergio Enrique Navarro. Así es, un autogol por parte del equipo de Ciudad de Juárez, producto de Antoine William. Y el gol de Ortiz, Mario Ortiz, bueno, pues es lo que mantiene el marcador uno por uno. Nosotros hacemos una pausa, volvemos rápidamente. Bien, regresamos al majestuoso Estadio Jalisco. La pausa de después de los primeros 45 minutos, el descanso, en donde, bueno, hay que corregir, Leandro Carrijo fue el autor del gol del segundo tanto. El autogol fue de William Antunes, con lo que, bueno, el marcador permanece empatado, mi querido Pablo. Creo que se da un error innecesario. Creo producto de la presión que estaba ejerciendo el equipo visitante y podríamos hablar de desconcentración del partido. Tú lo dijiste en la primera parte del reto que tenemos en Guadalajara en este partido. Era luz y sombra. Si UDG sale con temor y sale a buscar un empate, se queda en el último lugar de la tabla. Leones hoy puede brincar al sexto lugar general y esto implica a que deben jugar en segundo tiempo con la misma vocación, velocidad que tuvieron al arranque del partido. Es un partido en el que ahorita tiene dos goles accidentados. Uno del autogol, otro de un penalti que no es normal. Pero ahorita se debe demostrar, si UDG quiere aspirar, si busca estar en la zona de calificación, arriesgar, no es de defender. Yo difiero de lo que dice Rubén, de que entra en Madrid ahorita. Ahorita es de atacar y de presionar al equipo rival, porque el rival también dice, más vale un punto fuera de casa, aunque claro, tenga cuatro partidos sin ganar y poco arriesgue. El que debe arriesgar y modificar para el ataque, mandando a Villalobos y sacrificando para mí a Amaral, debe ser Universidad de Guadalajara. Adelante, mi querido profe. Pablo, sacrificando a Amaral. No ha tocado casi la pelota. Yo no creo que sea Garnica. Debe ser Amaral y meter a Villalobos que tenga más profundidad. Cayó la UDG. Está bien Jorlán, pero Amaral poco ha tocado la pelota. Ha sido improductivo por el sector de la izquierda. Bueno, yo difiero de ti, porque siento que Amaral es un jugador muy importante, igual que Sánchez. Yo creo que podría ser no defender, pero cuando tú te avientan dos centros delanteros sobre tus centrales, ahí tienes que cambiar a línea de tres y adelantar a los dos laterales para que sean entonces volantes laterales. Cambio hizo Jorge Dávalos el partido anterior. Cuando lo estaba ganando. Sí. Entró Madrid a los últimos minutos para tener esa línea de tres defensores. Yo creo que ahorita lo que debe hacer no es atrás. El ajuste es al ataque. ¿Cómo activar? Y me parece que el detonante puede ser Villalobos. Coincido contigo, Pablo, en el sentido de que la Universidad de Guadalajara tiene que hacer la presión, el desgaste, sobre todo los 15 primeros o 20 minutos de este segundo segundo tiempo, pero sobre todo el cambio sería el Chimpa Amador. Ahí sí difiero yo también un poquito, porque en los primeros 45 minutos se ha perdido. Nosotros vamos a hacer una pausa con esta bellísima toma desde el majestuoso Estadio Jalisco, que está así, con familias, y da mucho gusto. Okay.
Bien, regresamos al Estadio Jalisco, el equipo de la Universidad de Guadalajara empatando este encuentro de la jornada número 7 frente a Ciudad Juárez, los Bravos. Y bueno, en la cancha están ya, la banca está entrenando a todo lo que da. Vamos a ver qué cambios presenta y si los presenta entrando estos segundos 45 minutos, Pablo. El cambio de actitud es muy importante. Perdón. Adelante. Sí, bueno, pues ahí estamos viendo el público, las familias que se han dado cita este domingo. Nos llama la atención cada vez más, acudiendo más la afición. Eso da mucho gusto, estimula. Y ahora sí, mi querido Pablo, vamos adelante. Sabemos la vocación que tiene Jorge Dávalos de tener un equipo triunfador. Y ahorita el reto que tiene al arranque del segundo tiempo, yo creo que el ajuste debe ser de inmediato. Es ingresar a Villalobos para que venga a vitalizar el ataque. No puede pasar 10 minutos, 15 minutos para otorgar la misma facilidad a los jugadores. El equipo estaba jugando bien, se olvidó de atacar y es donde ahí debe corregir al arranque del segundo tiempo. Profe, aquí la pregunta sería, ¿uno o dos cambios de entrada? ¿Por qué? Está uno. ¿Uno está o ninguno? No, dos. No. ¿Y el Chimpa Amador, Valadez? Pues no, mételo, ¿para qué lo quieres? No, ¿para qué lo guardas? Al que lo estaban entrenando solo. Es que y entra Villalobos. ¿Y no entra de una vez Valadez? No. Después Valadez acompaña a Yorlián. Okay. Pero ahorita primero, porque está de velocidad y Villalobos la tiene. Y si Yorlián, ya lo vimos la velocidad que tiene para ir al frente. Yorlián se está bajando mucho a la media cancha. Desaprovecha ese espacio porque al parejo con los centrales, el que gana es Yorlián. Claro. ¿Qué necesita? El arribo de un extremo natural, como es Villalobos, que dé la vitalidad. Claro. Ya, yo lo había dicho, mi estimado Rubén. Ahí está ya, yo creo que saludando al cuarto lugar de árbitro. Vamos a ver que lo confirmen más adelante. Ya está a nivel de cancha, mi querido Ricardo. Efectivamente, en un momento más les confirmo quién es el elemento que cedió su lugar para que el juvenil Adrián Villalobos pues ingrese al campo. Y les comento, aunque parezca increíble, hay gotas ya. Parece que se puede venir una ligera lluvia con este sol aquí en el Estadio Jalisco. A eso sí sería raro, mi querido Oscar Molgado. El equipo visitante sale con los mismos elementos, aunque esté soleado y goteando. Sí, sin novedad, el equipo dirigido por Miguel de Jesús Fuentes, sin cambio, los mismos 11 que iniciaron a tratar de conseguir los 3 puntos para el complemento. Bien, pues prácticamente todo está listo para estos segundos 45 minutos en la voz de Eduardo Maldonado. Adelante, Lalo. ¿Qué tal? Enviando un saludo a todos y a cada uno de los aficionados al deporte que nos sintonizan a través de Canal 44.1, la señal de todos. Ahí vemos ya el ingreso, el cambio del Güero. Ay, que está ahí listo ya para pues entrar. Va a estar por la banda derecha Adrián Villalobos. Y como ahorita en un momento ya más nos confirmará mi estimado Ricardo Sotelo. Estaremos ahí al pendiente. No, pero no más. El Chimpa Amador. Sí, Garnica, no, digo. Ya los está adelantando. Ya está. El descenso. El silbatazo del árbitro central para este segundo tiempo. Iván Nazael Martínez Gómez, que estará rigiendo y ha regido, ahí está, en este partido en el Monumental Estadio Jalisco. 1-1, el marcador empatado, como ya lo habían comentado mis compañeros. El autogol por parte de William Antunes en el minuto 16 y al 38 por la vía penal, Leandro Carrijo. Así es que bueno, pues el equipo de Leones Negros surgido de sacar el triunfo para seguir ascendiendo en la tabla general. El saque de manos se viene por parte del equipo de Juárez. Ya la tiene el equipo visitante, va a ejecutar. Se le acercan varios jugadores ahí, empiezan a rotar la marca férrea del equipo de Leones Negros. Están marcando a todos, trataba de peinar en Mario Ortiz. La defensa de Leones es la que gana y saca la pelota de la zona caliente. Ahora la tiene también Jorlián Sánchez, que ganaba el balón de pechito. El balón se va hasta la defensa, nuevamente William Antunes manda por la banda derecha al Cabrito. Se viene el Cabrito por la derecha, bien, le pone la carrocería Néstor Vidrio, pero otra vez vuelve a mandar el centro, se va muy pasado y saludo ahora sí atrás de la portería de Leones Negros, Ricardo Sotelo. Sí, bueno, en este momento de la de Enrique Palos, el ex guardameta de Tigres, portería Norte Milalo, pues entonces se confirma el primer cambio en la Universidad de Guadalajara y a pesar de esto, otros 6 elementos continúan calentando
entre ellos Ismael Valadez y Luis Nieves para refrescar el ataque de Leones Negros. Ahí está, y Oscar Molgado, ahora sí en la de los Leones Negros, que el portero decía Ricardo Durán que parecía Chapulín Colorado, y se me figura como Diablito, ¿no? Parece los Diablos Rojos del Toluca, Oscar. Sí, es que hasta los zapatos extrae en color rojo, totalmente en ese color el arquero Pipe López. Decir que apenas a los 2-3 minutos de iniciado el complemento es cuando el técnico visitante manda calentar a sus jugadores. Parecía que no iba a hacer modificaciones, pero bueno, ya los va a poner a calentar por si se requiere hacer alguna modificación. Y bueno, Pablo González, parece que nos escuchó. Dávalos, ¿tienes conexión directa ahí con el entrenador de Leones Negros? Entró el Güero. Sí, este Villalobos que le viene a dar una velocidad y vértigo por la banda derecha. Esta es una oportunidad clarísima de gol, pero yo creo que este va a ser importante el arribo de este jugador. Se viene la joya, cuidado ahorita en un momento más con otra jugada parecida a la del primer tiempo donde se fue el autogol. La joya otra vez ahora por la banda izquierda del equipo de Leones Negros, manda el centro, va pasado hasta Palos, que es el que tiene la pelota, ya lo quería agarrar de cliente, profe Rubén Maturano. Exactamente, como estaba adelantado, se avivó y lo quiso balconear ahí levantándole la pelota. El que sí no se movió y hasta se agachó fue Antunes, dijo no me voy a pasar otra vez. Ahí está la repetición, en esta jugada que trataba de sorprender la joya, atento que estuvo Enrique Palos, este ex portero del equipo de los Tigres. Mario Ortiz se va por la banda, otra vez el cabrito Arellano trata de llevarse a Vidrio, hace la individual, a Vidrio muy atento, alcanza a reclamar que había un rebote al final, un rechace por el cabrito que fue el último que le tocó. La abanderada Maya Alejandra Mora dice que no es pelota para el equipo de Juárez, avalada por el árbitro central Iván Azael Martínez, que ya pues le aclara a Vidrio que el balón para los de visita. Se viene el tiro de esquina por parte de Juárez. En la portería sur, Arellano es el que va a ejecutar de pierna derecha. Se van varios de los centrales. Ya se suma William Antunes, Jonathan Lacerda también están ahí atentos para efectuar el remate. Y cuidado con Leandro Carrijo. Va a punto penal, pasadito. El árbitro central ya marcó un aventón. Y bueno, pues ahí, pues simplemente hasta corte de manga, Oscar Molgado. Sí, porque Ortiz considera que es un contacto, digamos, involuntario. El árbitro, como siempre, los árbitros marcan las faltas en el área a favor de los que defienden para quitarse de problemas. Se burla un poco el jugador de Juárez, pero no pasa mayores y ya movió a la Universidad de Guadalajara. Ahí vemos el aventón muy claro, está ahí antes del punto penal. Y sí, bueno, pues el árbitro estaba muy atento a lo que sucedía dentro del área en la ejecución del tiro de esquina. Cuidado, la pelota, un empujón ahora de parte de pues Joao Amaral, y el árbitro le reclama y Joao Amaral se hace de palabras con el árbitro central, Sergio Navarro. Cuidado, tienen que bajarle a los decibeles del equipo de la Universidad de Guadalajara, Vidrio y todos los demás, no pueden caer en ese sentido. Ahí estamos viendo claro empujón cuando tú lo estás cometiendo, y eso es lo que desquicia, mi querido Pablo, el trabajo de todo el equipo. No puedes caer en ese. Tú estás cometiendo la falta, estás haciendo el empujón. Hombre, pues no te pongas a reclamar todavía y que a querer que te la compre el árbitro. Amaral debe jugar para atacar, para hacer el fútbol, no para pelear. Universidad Guadalajara está adelantando sus filas y esto permite que en velocidad, sobre todo por la banda derecha, el cabrito Arellano, que está jugando muy bien, conduce bien la pelota, la gambeta, le falta conectar bien los servicios, pero es un arma muy importante para el equipo de Juárez. Ahí la tiene ahora el equipo de local, en esta marca ya saque de meta por parte de este Diablito, parece Diablito Pastorela. Ahí está Felipe López, el Pipe, que va a despejar. Muy vivo los colores de ambos porteros, azul y rojo. El despeje pasando ya a la media cancha hasta tres cuartos, la alcanza a peinar el recodo Valdés. Se va hasta la portería ahora, defendida por el arquero visitante Enrique Palos. Llega a presionar el delantero Jorlan Sánchez. Nada para nadie, el balón otra vez se vuelve a mover. 5 minutos ya del segundo tiempo, se mantiene el marcador 1-1. El equipo de Juárez, que trata pues de buscar una oportunidad más, empiezan a generar desde ya la mitad del segundo, del primer tiempo. Trataban de ofender más, se fueron adelante, empataron el marcador y ahora pues tratan de dominar el medio campo. Esta escuadra dirigida por Miguel de Jesús Fuentes, una falta ya. No tiene el que marca el árbitro central, no tiene nada, Pablo. Busca el empate el equipo rival, sabe que no
no debe arriesgar. Pierde el equipo de Juárez y se le va la zona de calificación. Sí, ahí vemos la repetición. Fue sobre Joao Amaral y la marcan. Y bueno, Leandro Carrijo le trataba de echar el colmillo al árbitro central. Marcó la falta a favor del equipo de Universitario. Se va el balón de largo por el recodo. El Güero trataba de peinar. Levantó simplemente el balón. Y volvió a caer para el Cóndor Mendoza, que va a ejecutar el saque de banda. Ahí vemos la repetición nuevamente en esta trastabilidad que le hacían a Joao Amaral. La llegada, le mete el cuerpo y bueno, pues se cayó como si le hubieran golpeado de forma contundente a Leandro Carrijo. No le pasó nada. Ahora otro que está en el suelo es La Joya Vázquez. Va a ejecutar el tiro libre directo el equipo de Universidad de Guadalajara por la banda derecha. Ahí vemos otra vez, ahora sí la repetición. Entre dos se le barrieron, metió la pierna bien La Joya para cubrir el balón. Se avivó y sacó la falta que va a cobrar la misma Joya de pierna derecha. Igual sucede con el equipo Universidad de Guadalajara. Cristian Álvarez, Roberto Carlos Juárez también se encuentran atentos para el remate. Son los más altos del equipo de Universidad de Guadalajara. Atento La Joya. La va a pegar ahora sí de pierna derecha. Va hasta punto penal. Bien que levantó Jorliane. Parecía que se iba a incrustar por el ángulo izquierdo. Y no alcanzó a entrar la pelota. Se va desviada de la portería de Enrique Palos, de Ricardo Sotelo. Sí, ya le había ganado las espaldas a William Antunes. Jorlián Sánchez no alcanza a conectar bien, a hacer el acomodo con el cuello para darle el giro al balón. Sale desviado, pero un aviso ya en los pocos minutos de este segundo tiempo para Leones Negros. Ahí está la pelota, va a despejar Enrique Palos, pero ya tocó la puerta nuevamente Pablo González. Y está arriesgando, está adelantando en filas la Universidad de Guadalajara. Le falta que tenga la profundidad, sobre todo ganarle la espalda a los defensores. Servicios más de este Villalobos por la banda. Se viene Borelli, cubre la pelota, llegaba a presionarlo el Güero Villalobos. El balón se va hasta medio campo, recupera Elson Díaz Jr. Se pelea el balón entre todos, ahora sí la ganó Joao Amaral, pero bueno, el árbitro central ahora sí marcó una falta en contra de Universidad de Guadalajara sobre el Cabrito Arellano, Oscar Molgado. Sí, es a favor de la Universidad de Guadalajara. Hay un tipo encontronazo ahí entre Roberto Juárez y el Cabrito Arellano Jr. Ya se levantan los jugadores, va a poner en movimiento la pelota la Universidad de Guadalajara y hay también tarjeta amarilla para el número 28 de los Bravos de Juárez. Bueno, pues ahí le apuntamos la amarilla al Cabrito, a Ian Arellano. Se reclama que no permitió la ley de la ventaja, la tomó Amaral y estaba descontrolado el equipo rival. Correcto. La pelota la va a mover el equipo de Universidad de Guadalajara, profe Rubén Maturano. Acuérdense que no es Amaral, es Joao Alciño. Bueno, así dijo. Cuidado con Valdés, que le puede el recuerdo Valdés. Le pega de pierna derecha, lo alcanza a desviar Enrique Palos. Iba el disparo directo a la cabaña del equipo de Juárez. Sale bien, ahora sí el arquero visitante. Se va a tiro de esquina por parte de Universidad de Guadalajara. De Universidad se empieza a animar, los disparos de media distancia pueden ser importantes. Vean cómo le pega de pierna derecha, la prende, iba a media altura para el fotógrafo, se aventó Enrique Palos, desvía la pelota. Ahora sí se viene el tiro de esquina por parte de La Joya, parecía que era el Güero el que le podía también cobrar. Va a ser otra vez, ahora sí La Joya, va abierto el centro hasta segundo palo. Palos es el que está atento y recupera la pelota. Ricardo Sotelo. Sí, efectivamente, salvó muy bien Enrique Palos de este disparo del recodo Valdés, que parecía incrustarse en el primer poste. Bien, y ahora, pues, indicaciones de parte del Cayo Díaz al medio campo. Perdón, pero con mucho colmillo este Mendoza, la pelota estaba complicada. Fíjate, viene el despeje y se agacha. Sí. Entonces desde ahí se aviva muy bien este muchacho. Hizo la gachina porque se agachó, no por otra cosa, ¿eh? No por gacho, dice. La gachina. No, la verdad es que fue muy bien concentrado Mendoza, Efren Mendoza, haciendo muy buen trabajo defensivo y bueno, tratando de recuperar el esférico que ya lo perdieron otra vez. Leones Negros muy atento, así como el partido contra Mérida, achicando toda la del campo, tratando de llegar a veces hasta dos jugadores para robar el balón desde la salida del equipo de Juárez, que ha tocado muy bien y también es ordenado. Se viene el equipo de visitante Berber, este exjugador de Leones Negros, si lo recuerdo, temporada 2010-2011.
Alex Berber, que también estuvo en correcamino, salido de Fuerzas Básicas de Monterrey. Morelli toca la pelota del Güero, se hace un autopase, pero la va a llegar a tener el Recodo Valdés, quien barre y rescata bien la pelota, y se viene Jorlián por la banda derecha, ya se llevó a William Antunes. Jorlián entra al área, Jorlián le pega y se va el Enrique Palos, alcanza a estar atento, parecía tiro centro, donde cerraban varios a la pinza la Joya Vázquez y también Joao Maral, Ricardo Sotelo. Sí, el reclamo efectivamente de Jesús Vázquez y de Villalobos para que el centro fuera hacia ellos y no fuera un disparo que al final se quedó con el Enrique Palos. Se viene ahora la contraparte, Arellano manda el centro, cuidado que la trataba de bajar Leandro Carrijo, le quedó muy alta para el remate directo a la portería y se fue la otra oportunidad para el equipo visitante. Ahora es falta a favor del equipo Universidad de Guadalajara, Oscar Molgado. Sí, Jonathan Lacerda le pone la mano en la cara al jugador de Leones Negros, a este Jorlián Sánchez. La jugada anterior con mucha suerte porque a Carrijo le cae la pelota, pero es el defensor Cristian Álvarez el que se resbala y deja solo al delantero de Juárez. Afortunadamente para la Universidad de Guadalajara la pelota fue pasada y no pudo rematar a portería. Ahora magaba la Joya con disparar, no le pasó a Joao Amaral y ya perdió la pelota, la robaron. El balón cruza en el medio campo, el equipo de Juárez tocando en corto con Ortiz. Ahora trataba para el Cabrito, que fue muy largo, no alcanzó a estar atento a la jugada. Recupera Universidad de Guadalajara, se va a saque de banda Sergio Navarro. Sí, los dos equipos jugando muy dinámica, de forma muy dinámica en estos minutos, y sin embargo creo que la ventaja, están cediendo ambos conjuntos la media cancha, porque bueno, pues es donde avanzan, ahí sin descuidar la defensa, y otro ataque por parte del equipo de casa. William Antunes, que se animaba a ir al ataque, perdió el balón, ahora viene para la Joya, el pase, la Joya lo jalan de la camisa, dice el árbitro, la abanderado, nada. Nadie de los dos reclama, la banca de Leones Negros al árbitro asistente número uno, Eduardo Costa, que es el que estaba más cerca, pero todavía más cerca Ricardo Sotelo. Efectivamente, jugada apretada porque sí le deja el brazo arriba Elson Díaz Jr. a la Joya Vázquez. Si nos pusiéramos exigentes, es una falta y pues por consecuente un penal a favor de la Universidad de Guadalajara. Sí, le mete el antebrazo. Esas son las cosas que yo no entiendo, mi querido Pablo y profe. En la penal del equipo de la Universidad de Guadalajara, el árbitro abanderado la ve y la marca rápidamente. Esta también le deja el brazo arriba. Así es que no entiendo por qué. Fíjate, esa sí no la marcó. Regla dice dar o intentan dar. Aquí el que ganó el perfil adelante fue el delantero de la Universidad de Guadalajara. El defensor se cae, lo atropella. Es un claro penal. Es decir, no necesita dar una patada, simplemente cayó sobre el jugador rival cuando tenía la posición de la pelota, era un penal clarísimo. Se viene el cambio, Oscar Morgado, por parte del equipo visitante. Abandona la cancha con el número 28, Jesús Arellano Jr. Al campo, Raúl Fernández con el número 11. Pues nos fue bien porque el equipo estaba sufriendo mucho por Arellano, sí, con esa velocidad y los pases que estaba mandando, ¿no? Se equivoca para mí el técnico. ¿Traía tarjeta amarilla, no será como Hugo Sánchez? Tal vez, pero piensa. Y lo renueva. Cuidado que ahora se viene el recién ingresado. Va a sacar el disparo de pierna derecha. Cuidado que ya mero le funcionaba. Atento que estuvo Felipe López en esta llegada por la banda derecha. Juárez quería hacer daño rápidamente. Los agarró inclusive a sorpresa. Otro disparo por parte de Juárez. Este se va muy por arriba de la cabaña defendida por Pipe. Música de viento por parte de esta afición que la verdad hoy sí hizo una asistencia importante. Vemos la repetición, la llegada a una mano. Pipe se tendió por la banda izquierda, derecha, UDG, se oyen los gritos. Pablo González. El partido se abrió con posibilidades tanto para el equipo de UDG como para el equipo de Juárez. Los dos buscan la victoria, los dos están atacando. Es decir, ahorita está interesante el partido porque están en igualdad de condiciones. Profe Rubén Maturano, se empieza a abrir por lados, ¿no? Por ambos equipos. Lo que pasa es que en este momento ellos piensan en anotar. Y cuando tú piensas en anotar, avientas muchos hombres y tienes que tener una buena marca en ataque. Ojalá que la Universidad de Guadalajara, al atacar, no descuide la marca en ataque porque tiene jugadores interesantísimos del equipo de Juárez. Berber va a ejecutar el saque de banda por parte del equipo de Juárez. Oye, Lalo, sí. Quien tiene que andarse con cuidado es Joao Ciño, porque en dos jugadas, en dos faltas que ha cometido, ha metido la pierna, y en este último reclamo por el penal, pues lo hizo ante el silbante y le dijo así tajante, ni una más, así que tiene que bajar las revoluciones el brasileño de Leones Negros. Ahí está este volante por banda izquierda que ha estado incisivo, de repente buenas jugadas vistosas en el primer tiempo.
Ahora el equipo visitante, cuidado, Lucas da Silva le trataba de pegar, rechaza la defensa. Ahora el Recodo Valdés recupera, lo taclean en la yarda número 20, Oscar Molgado. Sí, es el número 7, Mario Ortiz, que se le lanza como luchador desde la tercera. Le hace la falta porque ya salía con pelota controlada el Recodo Valdés. Hay una nueva falta, muy ríspido ya el complemento, mucho más que la primera parte donde se jugó más al fútbol. Bueno, Sergio Navarro, se guarda todavía las tarjetitas el árbitro, ¿no? Sí, Faltan. Sí, la verdad se la sigue guardando. Espero que de alguna manera no sea demasiado tarde, pero a fin de cuentas creo que está en su punto, dirían muchos, este partido. El toma y daca, ahí una falta que reclamaba el equipo, sin embargo el árbitro dice adelante. Y ahora va el ataque y rápidamente el equipo de Ciudad Juárez sale, eso es lo que llama también la atención. Se viene Alex Berber, una falta sobre Joao Amaral, Joarciño, que comentamos de Leones Negros, no la marcó el árbitro central, el centro viene, cuidado, está bien Felipe López, y recuerde que estamos transmitiendo también por Radio en el 104.3 Radio Universidad. Y déjame mandar un cordial y afectuoso saludo a todos los alumnos de la carrera de comunicación allá en Cusur, en Ciudad Guzmán. Voy al pendiente de esta transmisión, todos los maestros, los alumnos de la carrera de comunicación. ¿Tú estudiaste ahí, Sergio? No, pero estamos... ¿Ahí das clases? Estamos ahí dando con los muchachos. Oye, hubo una jugada que quiso taponear Cristian, Néstor Vidrio, y se golpea con el contrario y mira nomás, solito hizo un sprint y ahí ya quedó. Ojo, Molgandiño, está muy cerca ahí, Molgandiño. Oh, que ya empezó a calentar más fuerte. ¿Alguien? Adelante, Molgado. Es Antonio Santos Sánchez quien calienta. Sí, es un defensa por izquierda, zurdo natural, que tuvo muchas oportunidades, no respondía. A ver si ahorita puede cumplir, ¿no? Molgandiño, adelante. Sí, ya lo decía el profe Maturano, es una jugada en medio campo la que Néstor Vidrio intenta cortar, le pega a la rodilla a un jugador de Juárez, después viene el contraataque del equipo visitante y tiene que hacer el sprint para defender, termina la jugada y se va al suelo, ya se reincorpora, pero vaya que salió lastimado, apenas puede caminar, sigue rengueando, va a tener que salir del campo para reingresar desde la mitad del mismo. Pues bueno, ahí atentos a lo que sucede con este jugador al tanto. Va a ser el balón, el movimiento, el árbitro central. Ahí la tiene para bote a tierra y se la da a Felipe López, portero de Universidad de Guadalajara. Minuto ya 64, estamos en el 19 del segundo tiempo. Uno por uno se mantiene Leones Negros y Juárez. Este autogol de William Antunes al minuto 16, si usted va encendiendo su monitor. En el primer tiempo, este gol donde La Joya manda un centro y la incrusta William Antunes al central de Juárez en su propia portería. Posteriormente, un penal que cobró Leandro Carrijo engañando bien al portero de Leones Negros. Esta pelota filtraban a Lucas da Silva, atento que estuvo Pipe. En estas llegadas empieza a abrir el juego, pero pues todavía sin mucho peligro por ambas escuadras, de portería a portería. Ahora saludamos a Enrique Palos, quien también toma la pelota, sale con William Antunes. El equipo de Universidad de Guadalajara sigue con Jorlán en punta y ahora filtran el balón para el recién ingresado Raúl Fernández, el número 11. Se alcanzó la pelota, atento a la defensa del equipo de Leones Negros de Universidad de Guadalajara. Leandro Carrijo manda el balón, lo levanta, un rechace y otra vez Felipe López tranquilamente. Profe Rubén Maturano. Ese Carrijo a mí ahorita se equivocó, pero se me hace un jugador interesante porque es un delantero corpulento, mete bien el cuerpo, sostiene bien la pelota, hace paredes y aparte sabe jugar, ¿eh? Oye, puso la pelota, acordándose que estaba por ahí el cabrito Arellano, que sí tiene velocidad y sí tiene picardía. Sí. El otro se quedó parado como diciendo, ¿a quién se la diste? Sí, lo que pasa es que salió. se puso el zapato de Aladino. Sí. Ya dijo, a ver está el cabrito, pero se acordó que ya salió y que estaba Raúl Fernández en la banda derecha. Ahí va Cristian. La va a mover el equipo de Universidad de Guadalajara. Otra falta. Ya empieza a cortarse demasiado el partido con este tipo de faltitas muy sin violencia, pero que están cortando el juego y por falta reiterativa debería de pues ya aparecer alguna tarjetita. Ahí vemos la repetición. Claro. El balón es jugada, simplemente marcó jugada peligrosa en favor del equipo de Universidad de Guadalajara. Oscar Molgado.
Sí, una falta pues de esas, ¿no? Que solamente sirve para cortar el juego, y la Universidad de Guadalajara que no termina por tener control total de la pelota, siguen saliendo pero ya con pelotas más largas intentando encontrar la espalda de los centrales. Por el momento siguen inéditos los delanteros de la Universidad de Guadalajara, tanto Yorlián Sánchez como el Güero Villalobos en los 20-21 minutos que van de complemento. Ahí Lucas da Silva tiene la pelota, lo llega a presionar el Güero Villalobos, sí la ganó el Cóndor. Mendoza, saque de bandas, la gana para el equipo local, la peina Villalobos nuevamente, trataba de salir cruzando el medio campo, sale el balón nuevamente a favor del conjunto local, quiere salir rápido el Cóndor. Efren, el cuarto árbitro le dice que se espere, hay dos balones en el campo, ahora sí ejecuta Efren Mendoza, el 22 que se ha ganado la lateral por derecha del equipo de Universidad de Guadalajara. El balón se la mandaban al Güero que alcanzaba a peinar, no la alcanzó la Joya Vázquez. Y esto se va a saque de meta por parte del equipo de Ciudad Juárez. Ricardo Sotelo ya se paró el de Chipi Chipi, o era parvada de pajaritos. No, ya se detuvo finalmente, pero sí se nubló. Esa está buena. A ver, ¿cuál parvada de pajaritos? ¿Cuál es la parvada de pajaritos? No sé qué viste, Milalo. También. ¿De qué rancho vienes? Viene el balón, Borelli. No, no, Maldonado. Sacas cada cosa. Aguas con la parvada de pajarito. Sí. Viene el 33, Lucas da Silva. Y el balón se va para el equipo otra vez visitante. La tiene Jonathan Lacerda. Eduardo, es el momento. Dígame. De un ajuste que realice Jorge Dávalos para modificar el esquema. De UDG poco llega, está presionando más el equipo de Juárez. Debe tener un movimiento en la media cancha. Cuidado que ganaba el balón de Joao Amaral. No, ya la tiene tranquilo el equipo de Juárez. ¿Qué opciones tenemos, Otelo, para el equipo de Universidad de Guadalajara? Bueno, Manuel Madrid, Antonio Santos Sánchez, Luis Nieves en la delantera, al igual que Ismael Baladíez, y el hombre que ya calentaba desde la primera parte, Carlos Baltazar. Raúl Fernández saca el centro, alcanzó a tenerla ahora Lucas da Silva. Cuidado del disparo, que estuvo muy atento Felipe López. Bien la reacción del portero universitario, la sigue teniendo el equipo visitante. Ahora sí la toca de zona caliente el recodo Valdés. Se hace el autopase, sigue la jugada, se puede venir por parte de Leones Negros, la descolgada, Joao Amaral, el contragolpe por banda izquierda, llega a presionarlo solamente William Antunes, a la hace individual, ya se metió al área, saca el disparo, y barrazo a la primer poste, el disparo, y Enrique Palos, qué bien reacciona el portero visitante, Ricardo Sotelo. Sí, porque ya había hecho el recorte, Joao Ciño, ya saca un disparo cruzado y raso, y bien el arquero de Bravo Ciudad Juárez recuesta sobre su lado derecho y se queda con este balón. Poco a poco la Universidad de Guadalajara aprovecha los espacios. Sergio Navarro. La verdad es que buen momento el que está viviendo ambos equipos. Ya veíamos una muy buena tajada por parte de Pipe López y también acá por Palos. La verdad es que los equipos con hambre, Pablo, y eso beneficia al fútbol. Y para la balanza ahorita está para cualquiera de los dos equipos. Oye, lo que sí me llamó la atención, después de la excelente parada de Felipe, el recodo aguanta dos patadas y le da el pase al extremo a Joao. Joao recorta, pero ya estaba el portero en su primer poste. El lado contrario estaba Yorlián, le pudo haber dado la pelota. Ahí se viene otro cambio por parte del equipo visitante, Oscar Morgado. Sí, se va a ir el capitán del equipo, Leandro Carrijo, número 9 de Juárez, a la cancha Carlos Alberto Ibargüen con el número 21. ¿No es tu primo este? Fíjese que lo estaba viendo, profe. Creo que sí. Por el linaje parecería, pero no, ¿eh? Más respeto a la condición de los jugadores. No, o sea, no puede discriminar. No, pero no discriminamos, dije que si era su primo nomás. Poquito moreno. Ay, bueno, vamos a ver, está ajustando el equipo de visitante Ciudad Juárez. ¿Quién salió, mi querido Morgado? El número 9, Leandro Carrijo. Leandro Carrijo. Caray, qué bueno que salió. O sea, no sé qué trata de hacer el equipo, pero está sacando a los que están sacando. Sacó a Carrijo. Y jugador por jugador, ¿no? Está refrescando solamente las zonas. No hay movimiento táctico, profe Maturano. Sí, pero Carrijo es un jugador importante. Y también lo que dijo Pablo, el cabrito también era importante y sacó a los dos que daban el peligro. Bueno, ahí está, pues, movimientos que Miguel de Jesús Fuentes realiza
con el equipo de Juárez. Vámonos. Hay un empujón bueno, parece oportunidad para el equipo de Leones Negros de Universidad de Guadalajara. Un tiro libre es cerca, los linderos del área grande, defendida por Enrique Palos. La jugada la va a tener, puede ser opción para la Joya Vázquez. El árbitro dice que es un poco más hacia atrás. Otra vez la Joya, que se ha convertido en el cobrador oficial después de la lesión de Mora. Ahí vemos el brinco, sí, totalmente la repetición, le brinca al jugador de Juárez sobre la nuca de la Joya Vázquez, Ricardo Sotelo. Sí, efectivamente, una distancia considerable. Vamos a ver si le pega directamente el arco Jesús Vázquez, y si no, la segunda opción es mandar a un centro. Ya se encuentran los hombres de altura de la Universidad de Guadalajara, y quien acelera calentamiento es Luis Nieves. Van cuatro a la barrera del equipo de Juárez. Viene la Joya a pegarle de pierna derecha. Hay varios atentos al remate. Le va a pegar, parece que sí. Va a ser directo, retrató solamente a la barrera. Rechaza la pelota, ahora la tiene el Güero por la banda derecha. Este balón que lo llegan a presionar varios jugadores ya de Juárez, que se encontraban todos replegados. Se va a tiro de esquina. Hay un rechace, llegan a reclamar varios jugadores. Dime. Es que no era tiro de esquina. En última instancia rebotó en Adrián Villalobos. Efectivamente, Luis Telles tenía razón. Era saque de meta. Luis Telles es jugador de la UDG. ¿También? También, sí. Ahí en la contención. Le metió un golazo al América allá en la Azteca, ¿se acuerdan? Sí. Claro. ¿Se habían tirado de esquina? Ya llovió. No, ya llegaron la parvada de pajaritos. Ah, otra vez, otra vez, ahorita que nos confirmen. Se viene la Joya de pierna derecha, va a punto penal. El remate que no llega por parte de Universidad de Guadalajara. La trata otra vez de ingresar Joao Amaral, metiéndola a la olla. El balón lo quería peinar el Güero Villalobos. La pelota rechaza la defensa de Ciudad Juárez. Todo tranquilo, dice Enrique Palos, quien tiene la pelota, el portero del conjunto visitante. Sale por la banda, muy bueno, le mandó un balón a pedradas allá hasta la banca de Juárez. Llegó Sergio Navarro. Se la pidió el entrenador y le hizo caso, hasta la banca se la llevó. Creo que está muy precipitado el equipo de Ciudad Juárez. Ese momento pudiera aprovecharlo el equipo de casa para buscar, pues, desempatar la pizarra. Sin embargo, cuidado, porque también pueden ser de peligro las descolgadas de Ciudad Juárez. Como gritan en el campo, ¿no? Dásela al que sabe, y se la mandó al entrenador, profe, ¿sí? Maturano. Ah, caray. Se viene la Joya nuevamente, otra faltita. Falta. ¿Cómo busca las faltas, bueno, la Joya? La Cerda ha cometido 5 faltas consecutivas. Ya debe ser amonestado y sí lo va a hacer. Ahí va, ya Ricardo Sotelo nos confirma. Efectivamente, y quien se prepara para ingresar al campo, pues, es Ismael Valadez. Después de superar esta lesión en el muslo, pues el centro delantero se perfila ya para ingresar al campo después de que Jesús Vázquez cobre esta falta. Pues ahí está la tarjeta amarilla, entonces ya confirmada para... Es la Cerda, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Es jugador del Monterrey. El número 2. Tarjetita amarilla para la Cerda del equipo visitante. Se viene la Joya Vázquez a cobrar. Antes de que ingrese todavía Villalobos, viene el centro. Ahora sí, se va pasado, la buscaba Yorleana. Hay un choque que el árbitro central dice que es a favor del equipo de Ciudad de Juárez. Va a entregar, vamos a esperar todavía... A ver si se viene el cambio en estos momentos. Yo creo que van a esperar. Todavía, pues, no se ve la indicación. Se viene la salida por parte de Juárez. Ahí vemos la repetición donde está el aventón de Yorleán. Es el que dicen que parece que recargaba sobre el amonestado Jonathan Lacerda, el número 2. Y esta jugada que fue a favor de Juárez. Ahora se va a favor del equipo de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Y recordándole a todos que el próximo domingo, como habrá jornada doble, volveremos a estar aquí transmitiendo otro partido más de Universidad de Guadalajara. Próximo domingo, 12 del día. Se viene la jugada por parte del equipo de Leones Negros. Balón parado. Despeja. Celo la alcanzó a controlar. Estaba solo. El Recodo Valdés, profe Maturano. Estaba solo. Si hace una buena recepción, quedaba la recepción con izquierda y le pega con derecha. Nuevamente se viene ahora Raúl Fernández del equipo de Juárez. Le robó bien el Recodo Valdés, solamente lo esperó en medio campo y le quitó el balón fácilmente. Ahora la rechaza en Elson Díaz Jr. El balón se va para Mario Ortiz. Ortiz, que se anima, ya le cayeron 3 a quererle robar la pelota desde Néstor Vidrio. También ahí Amaral, que andaba muy colgado, ya regresó también a hacer la marca. Pero busca Juárez por dónde. Ya Leones Negros alcanzó a replegarse bien, tomó sus posiciones. Tienen que ir hasta atrás. Y Jonathan Lacerda es el que se anima a ir al ataque. Se lleva 2, entra al tercero. Entró al área Lacerda. Lacerda se volvió loco. Mandó el centro y no alcanzó el remate a llegar. A Irbargüen, que esperaba la pelota. Atento que estuvo Felipe López. Oscar Molgado.
Sí, una jugada de auténtico delantero, la de la Cerda. Se quitó a todo el mundo. Al final, Efraín Mendoza no le mete sólido a la pierna por miedo a derrumbarlo y que marcaran un penal. Después, el defensa central de Juárez intenta. El centro estaba atento, Pipe López, y se acaba el peligro para la Universidad de Guadalajara. Pero se fijaron que sprint se aventó la Cerda después del tiro. Pero todos se le quedaron viendo, ninguno se le cerró. Me refiero ya después de que pateó, cómo regresó. Esa es la forma como debe regresar un defensa. A su zona. A la zona, exactamente. Ahora sí, se va a venir una falta. Hay un hombre tendido de Juárez. Primero vamos con Óscar Molgado. Sí, es Carlos Alberto Ibargüen. Ahí un choque que tuvo con un jugador de Leones Negros. Ya ingresan las asistencias. Lo van a atender para ver si puede continuar. Y a punto de entrar al terreno de juego, Ismael Valadez. Ricardo Sotelo, ¿nos confirmas por quién entra entonces? Claro que sí, sale con el número 29, Yorlián Sánchez, centro delantero, y cede su lugar a otro hombre con las mismas características, Ismael Valadez, con el número 28, que además se reencuentra con esta cancha tras dos semanas de ausencia por una lesión en el muslo. Ha habido muchas jugadas a balón parado, ¿no? Pero no creo que sean las mismas cualidades. No, yo creo que distintas. Son diferentes, los Mira, dos buenos. Está comprobado que el equipo de Guadalajara, lo que hemos visto en estos últimos tres partidos, sí tiene atacantes, le falta creatividad. Es insuficiente Vázquez, que solamente está en un sector de la cancha. Está Valdés conteniendo, pero falta un medio más creativo, que es la función que hacía el famoso Chimpa, o antes Mora, y está adoleciendo de esto, porque sí tiene atacantes. Estaba Yorlián, ahorita entra Valadez, está Amaral, está Villalobos, pero falta un medio que les toque, les ponga ese toque de talento en la media cancha de la UDG. A mí sí me gusta cómo jugó Vázquez ahí. Perdóname, Pablo, pero yo siento que él se mueve por todos lados y aparte ayuda, recupera y tiene. No ha sido suficiente. Hay delanteros y pocas llegadas al gol. Bueno, aquí el técnico del equipo de Universidad de Guadalajara, Amanda Valadez, ha visto que hay mucho balón dividido, mucho balón parado también, que ha estado ganando la Joya Vázquez en estas faltas ganadas, tiros de esquina y cobros de tiro libre. Y Valadez podría ser un arma letal por aire en una llegada, en una jugada a balón parado. Veamos qué sucede. Ahora la tiene Juárez. Manda el balonazo hasta el otro lado. Lucas da Silva trataba de hacer el cambio de juego. Se resbala en la cancha húmeda. En este partido ha estado resbalando. Se la gana Valadez, que es el que decíamos a tratar. Parece que la había tomado con el brazo. El árbitro central dice que sí. Bueno, hasta sale con aspavientos el técnico de Leones Negros. Ahí vemos la repetición en esta jugada sobre Yorlián, donde pues jalaban del cuello. Y bueno, pues se viene otro cambio. Ahora sí, Óscar Molgado por parte de Ciudad Juárez. Sí, se va de la cancha con el número 5, Eder Borelli, al terreno de juego para tener minutos. Magno Aparecido con el número 17. ¿Aparecido? Como el de Leones Negros, ¿se acuerda, profe? Sí, por eso. Hugo era aquel, ¿no? Hugo Aparecido, sí. Morenazo. Exacto. Buen jugador, ¿eh? Traía el 10 de Leones Negros. Hugo Aparecido con aquella era. Hugo Aparecido, Glauco dos Santos. Y bueno, pues ahí están estos jugadores. Rechaza a Leones Negros. Se va el balón hasta el otro lado para Juárez. Regresa el Jonathan Lacerda. La pelota, saque de banda a favor de Leones. La tiene el Güero. Villalobos que equivoca y ahora regresa para el equipo visitante. Se viene Ibargüen por la banda izquierda, el 21, el morenazo del equipo de Juárez. Va a tratar de hacer jugada individual. No, echa hacia atrás la pelota para... se viene Luis Telles, que no alcanzaba a tener la pelota, se la roban. Y ahora sí, se viene descolgado de Leones Negros. El Güero Villalobos a toda velocidad cruzó medio campo. La Joya le empieza a picar. Por un lado también tiene a Valadez. No, mandó el balón por arriba, lo mandó raso. Y se pierde una oportunidad. Pero bueno, pues Juárez rechaza y se va. El balón todavía sigue a favor del equipo de Leones Negros por saque de banda, que ya ejecuta el Cóndor Mendoza. Otra vez la pelota para el Cóndor, que regresaba para el Güero. Se va para hasta Valadez. Ahora sí por aire, la que decíamos que iban a buscar. Trató de ganar. Ahora la Joya, que robó, le pega de primera, rechaza en la defensa. Y Enrique Palos tiene el balón tranquilamente. Lo va a llegar a presionar ya Omaral, pero bueno, pues levanta de brazos y sale a manos el portero de Juárez, Ricardo Sotelo. Sí, lo importante que fue Valadez, porque ganó ese balón por arriba y esto hace que haya un rebote en el área para que llegue Jesús Vázquez y impacte el balón.
Valadez además recuperó el gafete de capitán que tenía el recodo Valdés, quien al momento en que ingresa el número 28 le cede entonces la cinta y Valadez regresa como capitán. Veamos la repetición de esta jugada, ahora la tiene Lucas da Silva. Salía Cristian Álvarez, se va al centro por Magno, que sale rechazado entre varios jugadores, nadie le alcanzaba a agarrar, el Güero es el que trata de sacar la pelota de zona peligrosa, echan hacia atrás y apoya el recodo Valdés, ahora es el Cóndor que sí despeja, la gana nuevamente Juárez, pero entre tanto rebote, bueno, cambia de dueño la pelota constantemente, la tiene Elson Díaz Jr., se va y recorta, Cristian Álvarez atento, alcanzaba a robar, pero el rechace sale para Lucas da Silva, trata de intentar otra jugada de peligro, la dejaba pasar Mario Ortiz, Leones Negros no quiere saber nada y simplemente sale con balonazos sin entregar a ningún jugador. Valadez persigue y mire, es el que la recupera. Tuvo que bajar el recién ingresado Ismael Valadez, jala ya un jalón sobre Magno, el recién ingresado, va a ser jugada para el equipo de Juárez. Oscar Molgado. Sí, le pone el brazo en el hombro, el árbitro compra barato, marca la falta y ya juega el equipo de Ciudad Juárez. Se fue al baratillo porque la verdad que estaba, fue una jugada entre los dos buena. Espérate, la gente va a decir dónde es el baratillo. Bueno, es en una, creo que es en la 34. En la calle allá por la zona cerca de la prepa 2 de la Universidad de Guadalajara. Lo que sí, el equipo de casa ha estado, estamos viendo la repetición ahí de esa jugada discutida, sí le da el jalón, pero estaban en la lucha. Lo que sí es que el equipo de la Universidad de Guadalajara ha perdido ese toque fino, ese control fino, está interrumpiendo mucho sus jugadas, cosa que veíamos más dinamismo, más conjunción, mi querido Pablo, sí, en la primera parte. Falta talento, repito, para mí en la media cancha. El que tiene el control de partido es Juárez. Está atacando, sabe que puede llevarse la victoria. Se ha aplicado al final a la defensiva del equipo Universidad de Guadalajara. Cuidado. Pero el ataque de Leones ya se ve muy chato, a pesar de que ingresó Valadez. Ahí viene, ya se empieza a agonizar el partido. Vamos al minuto 38 del segundo tiempo. El empate sigue... a un gol por así, ambos equipos. Ahí, la ahí, mira, ahí es donde yo no entiendo. Esa era para carrocería. Tarjeta, ¿eh? Sí. Era para tarjeta. Llega por atrás, llega y el árbitro de frente. Ha fallado. Es un la árbitro verdad, que para mí es más de tarjeta que otras. Pesó en el resultado con ese penalti que no marcó. Bueno, se viene el balón a favor del equipo de Universidad de Guadalajara tras esta falta de Carlos Alberto, que como auténtica locomotora se llevó puesto a Joe Amaral en el círculo de media cancha. Sale el balón, trataba de ganar Cristian Álvarez, la rechaza el equipo visitante, sale Raúl Fernández, rechazó la joya Vázquez desde el área de Juárez, llegó a presionar, no dejó salir al equipo visitante, el balón saque de banda por parte de Alejandro Berber. Eduardo, fíjate cómo ha perdido Universidad de Guadalajara la noción de mandar balones al área del equipo de Juárez. Son los defensas centrales más altos, laterales, incluso de los más altos del fútbol de la Liga de Ascenso, y les quieren ganar con balonazos al área. Ha perdido, en lugar de tocar la pelota, de hacer el fútbol que hace UDG, ha perdido el tiempo mandando balonazos y balonazos al área. Y además la falta del control. Mendoza contra y Villalobos no han tenido ese contacto por esa banda. Se ha perdido el ataque también por ahí. Y bueno, la joya aquí se equivoca, no la mandó a nadie. La quería mandar para Valadez, simplemente la mandó para el jugador Jonathan Lacerda del equipo de Juárez. En este error se equivoca, una oportunidad más, la rechaza. Juárez recupera, otro choque en medio campo, se pelea con todo. Y llega, pero le brinca la pelota, no supo ni por dónde Romario Hernández. Ahora se viene Carlos Alberto Ibargüen, el 21, hace el recorte de pierna derecha, le va a pegar, la rechaza Cristian Álvarez. Estaba ahí como auténtica valla. Defiende este disparo del equipo de Juárez. Otro centro ahora por parte de Berber, que la tiene tranquilamente el portero Felipe López. Profe Rubén Maturano, pues se siguen ya agonizando. Parece que se van a ir con el empate. Es que si mira, si están brincando la línea, lo que está diciendo Pablo, si están brincando la línea, Valadez es el único muchacho alto, pero está sobre cuatro que están muy altos. Entonces tienen que volver a jugar a como está. ¡Ah, qué buena! Cuidado que se viene el recuerdo sobre Joao Amaral. ¡Le pega de primera! ¡La estrelló del poste! ¡Pegó en el poste! ¡Palos! ¡Ni siquiera supo por dónde salió ese fogonazo! Leones Negros anunciaba ahora el recodo. ¡Escupa el taco! ¡Tira el refresco! ¡Grita el Lobos de su casa! ¡Gol! ¡Leones Negros! ¡El
desde fuera del área. La prende con todo, se va colocada. Enrique Palos como el chinito, nomás milando. El 2 por 1 ya es para Leones Negros. Acabándose casi el encuentro. Los de casa se están llevando ya la ventaja en el partido. Ricardo Sotelo, tú la viste más cerca. Sí, ¿en qué momento? Además, con una gran jugada que inició desde el medio campo, que intentó Joao Ciño con un gran disparo que pega en el poste, y en el contrarremate también Jesús Vázquez intuye el movimiento del Recodo Valdés, y este hombre con una gran técnica que tiene para pegar el balón con inteligencia, le pega con un guante y lo pone pegado al poste, imposible para Enrique Palos. 2-1 Leones Negros al minuto 41 del segundo tiempo. Pero también sabes que el cambio de frente, que fue buenísimo sobre Joao, después el disparo que lo hace, recepción y disparo. Después, muy bien Vázquez, cómo le pone la pelota y la tranquilidad que hace tener un jugador como el Recodo con experiencia, pase a la red, gol. Bueno, esta es una fiesta de fútbol, es una fiesta de fútbol la que está realizada. Hemos visto en este segundo tiempo entre la Universidad de Guadalajara y el equipo de Juárez. Juárez, que es el subcampeón de la Liga de Ascenso, ya lo decimos. Jugadores de mucho palmarés, de mucha experiencia, de gran calidad. Pero una vez más está demostrando la Universidad de Guadalajara que yendo al frente, arriesgando, lo puede hacer. UDG está cerca de ocupar el lugar número 6 de la tabla. Y ya responde el equipo visitante. Cuidado con el disparo, Mario Ortiz. La pase de Raúl Fernández de primera. La conectó de derecha. Atento estuvo Felipe López, el portero de Universidad de Guadalajara. La manda a tiro de esquina. Oscar Molgado, responden los de Juárez. Sí, y muy bien Felipe López con el pie izquierdo rechazando. Hay que decirlo, hoy el guardameta de Leones Negros ha tenido 3 o 4 intervenciones importantes que han evitado que los Juárez se vayan al frente del marcador. Se viene el tiro de esquina de pierna derecha. Berber mandó el balón ahora hasta el otro lado. Se va rechazada la pelota. Ya salió de zona peligrosa. Nuevamente trata el equipo visitante de ir con otro embate. Lucas da Silva por banda izquierda. Llegó a presionarlo el güero. Villalobos. Cristian Álvarez se tiende como Superman. Saca de cabeza ese rechace. La trataba de hacer Carlos Ibargüende de primera, tocando de taquito. Otra vez estuvo atento frente al Cóndor Mendoza. El balón sigue en posesión del visitante. Otra vez Lucas da Silva. Banda izquierda. La toca la pelota, la peinan atrás con Detalles, el centro que iba, rechaza la defensa con el cuchillo entre los dientes, sacando todavía la pelota de peligro. Se va a tiro de esquina nuevamente. Juárez quiere empatar, Oscar Molgado. Y sí, Juárez estuvo, fue el que la cortó. Sí, 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 de hecho Juárez llega porque Ibargüen ya la empujaba a portería, así que Juárez se va a venir con todo para buscar el empate cuando va a haber un nuevo movimiento del equipo de casa. Primero vamos a ir con el cambio, Madrid. Ricardo Sotelo va a amarrar ya candado. Efectivamente, tercer y último cambio, sale con el 16 Joao Ciño, Joao Amaral, y entra con el número 4, un defensa central, Manuel Madrid, a gastar el tiempo que se consuman los minutos. Profe Maturano ya le vendió ahí, ahora sí, el candadito, ¿no? Pues por supuesto, muy bien, porque ahí está pensando Jorge, va ganando y ojo. Línea de 5. Claro. Se viene Telles por la banda izquierda de zurda, le va a pegar en el tiro de esquina, el cobro va a punto penal otra vez, el cuidado con el rechace. Había un remate por parte de Juárez, se va desviado de la cabaña defendida por Pipe López, pero es una jugada de peligro. Oscar Molgado. Sí, Jonathan Lacerda tuvo una oportunidad clarísima, justo le ganó en la espalda al central Madrid que acaba de entrar. Era una oportunidad franca porque el remate es por prácticamente por el centro, se va a un costado de la portería de Pipe López, se salva Leones Negros y ya no quiere saber nada, ya quieren que termine esto. Sergio Navarro, pues cerca estuvo el empate y Leones puede sacar la victoria. Bueno, esa jugada desde que se le negó el gol al Maral, que era gol, y después viene el Recodo, lo confirma. Le da ese cambio, esa confianza, pero también le aprieta el orgullo a Ciudad Juárez. Y creo que aquí es en la banda lo que tiene que seguir aprovechando y atacando, mi querido Pablo, la Universidad de Guadalajara. No dar la oportunidad, como en esta ocasión, en donde el equipo lógicamente se va totalmente al ataque. Cuidado que se viene Ibargüen, jugada peligrosa. No, bueno, hay una falta que le pegaba a Cristian Álvarez, se lo llevó puesto con una patadita en el tobillo, un pisotón y le saca la amarilla. Sí, tarjeta amarilla para el colombiano del equipo de Juárez, Carlos Alberto Ibargüen, por un pisotón ahí sobre Cristian Álvarez. Decir que se agregan 4 minutos separan a la Universidad de Guadalajara de su tercer triunfo consecutivo.
Bueno, lo importante aquí en Universidad de Guadalajara que sabe defender, ya no es aquel equipo que cometía errores en zona defensiva. Hay ahorita una gran aplicación, línea de 5 y 4 elementos en la media cancha para dejar solamente a Valadez adelante. Estamos hablando de una racha interesante, importante, porque toda la Liga de Ascenso pone los ojos ahorita en Leones Negros. ¿Qué pasó con Leones Negros? Le ganó a Venados, le ganó al equipo, al campeón Alebrijes, y le está ganando el equipo de Juárez, que es el subcampeón de la Liga de Ascenso. Tres victorias consecutivas, en sexto lugar en este momento de la zona de calificación. Habla de que el Leones se ha transformado, que tiene fútbol y suficiente. Va la atención médica, ¿no? Yo creo que se fracturó. No, es que le reventaron, lo retrataron. Le ha de haber fracturado porque el árbitro está pidiendo algo, la nariz se la enchuecó. No. Lo que sí ahorita la Universidad de Guadalajara tiene que hacer hielo. Sí. Hielo. Tener la posesión de la pelota, no perderla. Y para no perderla, el que trae el balón tiene que alzar la cara y los otros tienen que hacer movimientos sin balón para que él escoja y tener que la pelota. Que agarre el balón, que lo domine y que no se lo preste así de fácil, que haga lo que tenga que hacer, las posiciones y movimientos, creo que son lo que tiene que hacer la estrategia, congelarlo. Le estoy diciendo lo que es en el fútbol, Sergio. Ah, por eso. Oye, es hielo. La Sierra estaba reclamando que por qué la pelota al ¿bote? Aire... Porque él lo hizo a su propia portería, decía que era para el otro lado obligado. Está fuera de regla, o sea, no sabe la cerda de la regla de juego. Muy claro. Bien, el público, ya está apretando el público. Así es, y parece que ya le dieron permiso ahora sí de ingresar a Raúl Fernández, que me lo retrataron en corto, le pusieron un balonazo en la nariz. Cuidado con el disparo que se venía por parte de William Antunes. Se va desviada la pelota. Un aviso más del equipo de Juárez. Ya estamos al minuto 45, 46, 7. Ya que se acabe, ¿no? Qué bueno ya. Que no hubo fractura, ¿verdad? No. Al muchacho. Qué bueno que hubo el gol oportuno no, también. Bueno, no, bueno, estamos hablando de que el otro equipo. Ya lo estabas fracturando, si ya. Sabes, tenía no, sangre, es que no tenía sangre. En todo. Sí, no, ahí está la jugada. Y bueno, pues se despeja ya Pipe López esperando que termine este partido. Un minuto solamente faltaría con los cuatro que agregó. El cuarto asistente. Ahora la pelota va para el equipo de Juárez. Un eterno minuto para Leones Negros y uno que se va a ir como es un suspiro para el equipo de Juárez. Ahí el amonestado, el colombiano Carlos Alberto. La pelota se va para el retratado Raúl Fernández. Tiene el balón, la trataba de filar. Le leyó bien. Muy bien el recodo Valdés. ¡Oh, el recodo! ¡Qué bárbaro! Y pierden otra vez la jugada. Iba para la joya y la recupera Juárez. Intenta con todo Ellison Díaz Jr. tocando la pelota para Lucas Da Silva. Un rebote otra vez el equipo de Juárez. Da Silva tiene por la banda izquierda. Sí, se va a agregar Magnum. Recentra por abajo. Raso. La corte el equipo de Universidad de Guadalajara. Todo el equipo de Juárez está tratando de ir en busca del empate. Ya parece que se acabó. El árbitro central dice se acabó. Es el triunfo para el equipo de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Tercera victoria al hilo ya para los de casa, el equipo Universidad. Y bueno, pues 2-1 gana este partido ante el equipo de Ciudad Juárez. La verdad es que es un partido que cerró candente, que cerró con todo, tanto del equipo de casa como el equipo visitante, porque el afán de no irse con la derrota. Sin embargo, ¿en qué momento? Amaral, un gran disparo que pega en el travesaño, que era gol, se le negó. Sin embargo, viene después el recodo Valdés para firmar la victoria del equipo de casa. Tres victorias consecutivas, 9 puntos. Está, fíjese bien en la tabla, Alebrijes, Mineros, Cafetaleros, Atlante, Dorados, y enseguida sexto lugar, Universidad de Guadalajara en zona de calificación. 11 puntos llega el equipo de casa con esta victoria. Llegó con 8 a este partido. Súmele 3, ya llega a 11 unidades. La verdad es que ha sido un partido muy importante. Creíamos que bajaba, pero estuvo de un lado, de uno. Ya lo decíamos, la balanza podía ser el partido también para el equipo visitante. Fue para el equipo de casa. Yo creo que el fútbol ahorita gana cuando equipos como estos, que en lugar de buscar golpear, buscan goles. El partido estuvo muy bueno, los dos equipos jugaron bien y bueno, la Universidad de Guadalajara concretó las que tuvo. Claro, hay que agradecer al equipo visitante esa entrega, no se dedicó a golpear, se dedicó a buscar el esfuerzo, buscar empatar como debe de ser. Es que estaba obligado, Felipe de Jesús Fuentes, que es el técnico del equipo de Juárez,
mandó totalmente y ya veíamos cómo la Cerda estaba yendo a atacar al área chica de la Universidad de Guadalajara. Claro. Porque el equipo de Juárez tiene 5 partidos sin ganar. Vamos, 5 partidos sin ganar, vamos, 2 derrotas. Vamos a la cancha, señor Molgado, ya tenemos ahí a quién. Sí, compañero, estamos ya con Cristian Valdés, uno de los capitanes del equipo y autor hoy de la obra para que Leones sumen su tercera victoria. Cristian, ¿qué ha cambiado en este equipo que después de un inicio incierto ahora suma su tercera victoria consecutiva y ante rivales de jerarquía de la Liga de Ascenso? Gracias a Dios, tardamos en amarrar, pero bueno, ahí vamos. Otro pasito que se da, pero todavía le falta bastante de esto. Me da mucho gusto por los compañeros porque todo el partido se corrió, todo el partido se metió, gracias a Dios. Tenemos una buena rachita. ¿Qué pasó hoy? El equipo empezó muy bien, después parecía que no tenía el control, se veía más cerca que se empatara y después una buena jugada y sacan los 3 puntos. ¿Qué fue lo que sucedió para que hoy Leones Negros tuviera los 3 puntos? Creo que el mérito es no dejar de luchar, creo que es muy merecido el triunfo y también sabíamos que el rival que tenemos es un rival que seguramente va a estar peleando las finales. No podemos regalar nada. Hubo un momento en el cual ellos no nos prestaron el balón, nos complicaron muchísimo, pero bueno, nos pudimos reacomodar, reajustar y bueno, gracias, nos llevamos al triunfo. ¿Para qué está Leones Negros en el torneo después de esta racha? No, está para pelar a cualquiera, ya veremos si las actuaciones nos dan para seguir peleando ahí arriba. Dios quiera que no salgamos de zona de calificación, pero bueno, vamos paso a paso, seguir un pasito a lo que venga. Gracias, Cristian. Sale, saludos. Regresamos con ustedes las impresiones de Cristian El Recodo Valdés. Gracias, el mejor creo. Jugador para mí. No, sí, no, hubo varios. Profe, por favor. Porque metió el gol, claro. No. Olvídate de eso. Recuperó. ¿Cómo tocó? ¿Cómo todos sirvió? Corrieron. Sí, Almaral, sí. No sí, me digas sí, sí, el pero, trabajo pero, el primer tiempo, por favor. Espérame. Pero bueno, el mejor fue Valdés. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos con eso. Vamos, fueron todos. Regresamos al Estadio Jalisco. Decíamos, hombre importante, el Recodo sí, pero también, mi querido Pablo, no nos olvidemos del Pipe. 3 atajadas que prácticamente le quitaron la victoria a Ciudad Juárez. La trascendencia de esta victoria se fincó en López, que no permitió disparos en el área chica con toda la potencia, los desvió, salvó al equipo, fue el mejor jugador del equipo Universidad de Guadalajara. Pero lejos de quién fue el mejor, yo aplaudo la actitud de Jorge Dávalos, de que ha sabido modificar la mentalidad de todos los jugadores para que veamos este tipo de fútbol. Correr. Esta es la cara de Leones Negros que queremos ver, un equipo agresivo que vaya al ataque, que gane. Hoy, fíjense bien, le gana al campeón, al subcampeón. Dígame que le pongan al que quieran a la UDG. Leones está para hacer fútbol. Esto se debe mucho a Jorge Dávalos, porque a pesar de que recibe los goles, hay reacción inmediata, hace los ajustes y el equipo nunca se pierde. Ahí está una tajada de Veíamos, sabe defender. Prácticamente a Felipe, el Pipe López. Otra tajada de Palacios también. Creo que gana el fútbol, de Palos, perdón. Ahí creo que gana el fútbol y esto hay que reconocerlo. Un equipo que es subcampeón, que no llega a limitarse con el puntito, que da fútbol, que da pelea, que busca y que da también la oportunidad. Ahí el disparo precisamente de Amaral y vendría después la jugada, el pase para el Recodo Valdés, que firmaría así la victoria con este tiro. Nadie la alcanza ahí, profe Rubén. Para mí, el Recodo y el portero, los dos. Pero ¿qué quieres que te diga? ¿Qué te diga? ¿Que los pajaritos van a llover o qué? Nada más es uno, se llama López. Para mí fue el Recodo. Lo importante es la López también. Invitamos a la gente que esté pendiente próximo domingo. La transmisión de un partido nuevo de Universidad de Guadalajara. Antes tenemos una doble jornada, sale la UDG. Sale la UDG, va de visitante, mi querido Lalo. De febrero se va contra el equipo de Tampico Madero a las 8 de la noche allá en Tamaulipas y el domingo aquí estará recibiendo a las 12 del día al equipo de Atlante. Ah, que el equipo ya de con Atlante, estadio lleno. Con estadio lleno, ojalá. Ojo, bien, los dos señores, juegos buenos. Estamos contentos, agradecidos y reitero, agradecidos por esta buen actitud fútbol, de los dos equipos. Buen fútbol, la afición gana y a nombre de todos los que hacen posible esta transmisión a nivel de cancha, Oscar Molgado, Ricardo Sotelo, en la narración, Ricardo Durán Bello, Eduardo Maldonado, los
los comentarios de Rubén Maturano, Pablo González, Pablotas, su servidor Sergio Enrique Navarro Velasco, todos comandados por un gran líder y dirección de Manuel Arellano y todo su equipo. Les decimos, nos vemos el próximo fin de semana. Gracias.